Molt bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per aquesta nova sessió de l'EPC Open Lab, que ja saben que és unes sessions que fem amb voluntat de generar debat, de detectar diferents temes que ens preocupen i preocupen a l'administració. Mentre estava pensant en la sessió, a part de dar-vos la benvinguda a los dos i després us presentaré al conjunto de la gente que está aquí, doncs, si me permitís, continuaré hablando en català. I doncs el que deia, no? Mentre estaves pensant com obrir això, no? De cop i volta m'ha vingut la imatge de l'aeroport de Barcelona, no? I amb les cues que ens trobem quan un va a l'aeroport de Barcelona i tothom es posa histèric, no? I el primer que es posa histèric, evidentment, és l'usuari, no? Que té planificada el seu trajecte, no? Normalment va just de temps, perquè tothom va just de temps, no? I de cop i volta es troba allà amb un embut, perquè de cop i volta l'administració ha fet dues coses, o més aviat tres. Una, de cop i volta ha canviat una normativa per les lleis antiterroristes de control dels passaports, en la qual hi ha més vigilància. En teoria, això apunta a un dels elements bàsics de la societat actual, que és donar seguretat al conjunt de la població. Però intentes donar seguretat al conjunt de la població i el que crees és caos. Per tant, de fet, el que estàs fent és donant un molt mal servei públic. La segona qüestió és que l'administració ha pres aquesta decisió però no n'ha fet publicitat d'una manera suficientment àmplia com perquè la gent tingués la prevenció d'anar-hi com a mínim mitja hora abans per no trobar-se en aquella situació. I la tercera qüestió és que l'administració no preveu reforçar el servei precisament perquè ha pres una mesura d'aquestes característiques. I l'última derivada d'això és que no la pren, entre altres coses, perquè diu que té temor sindical. I aleshores ens trobem aquí amb una mena de cosa estranya, que és que l'administració, en comptes de ser el nostre facilitador, és el nostre enemic. Per tant, la regla bàsica de qualsevol empresa del món mundial, que és que la gent tingui confiança en tu com a facilitador d'un servei, passa exactament tot el contrari. És a dir, es genera una desconfiança total. És com si de cop i volta et donessin un colacao desnatat, sense sucre, sense cacau, i al final no és un cacaulat, és una altra cosa. Doncs això és el que en el fons acaba passant amb aquest servei públic. Perquè normalment no mirem mai, o des de l'administració sovint no es mira mai, que el nostre servei, diguéssim, el nostre esperit de servei és per al, diguem-ne, client, que és el ciutadà, i per tant aquell que rep la nostra oferta és el ciutadà i estem obligats a, diguéssim, servir aquest ciutadà. I ens saltem totes les normes, agudes i per haver, sobre què és el que ha d'aportar una administració, que no és només penjar el cartell vostè pot passar per l'aeroport, sinó vull passar per l'aeroport en condicions, informat, com es diu això, amb confiança i amb seguretat. Doncs bé, de fet, a la sessió d'avui
que porta el nom, no? Govern obert i confiança en les administracions públiques, la sessió no va d'aeroports ni molt menys, però la sessió diguem-ne, va d'això. És a dir, què és el que pot generar confiança, no? En el ciutadà li pot donar, per dir-ho així, no? La sensació que realment el servei pel qual paga impostos és, diguéssim, eficient, no? Real, etc. I una de les tendències que s'ha donat en els últims anys en relació a aquest, no? Aquesta generació de confiança, precisament és la idea de govern obert, no? I això és el que ens explicaran aquí en César Nicardo Cruz Rubio i la senyora Cecília Güemes, que tots dos són especialistes en administració pública i en ciència política de l'administració, però el que és més important per mi, no? Que són membres d'aquesta organització que es diu GIGAP, no? Que és aquesta reunió d'acadèmics, no? Sorgits de les universitats d'aquí, no? Però que normalment són de fora, i que estaven preocupats, no? Per tot el que tenia a veure amb govern, govern obert, amb transparència, amb eficiència administrativa, etc, etc. Per tant, per nosaltres, que ja l'any passat vam signar un acord precisament amb el GIGAP, és un gran honor que puguin estar avui aquest matí aquí amb nosaltres per poder fer aquesta sessió. Per tant, per la meva part, res més, només donar-los la paraula. Jo m'asseuré allà perquè així podeu tranquil·lament presentar les vostres ponències. D'acord? Moltes gràcies. Molt bé. Pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos y por tratarnos tan bien y tan generosamente. Lamentablemente mi ignorancia me impide hablar en catalán o en español, así que voy a hablar mi lengua madre, que es el argentino. Tuve la imprudencia de nacer en Argentina ya hace varios años. Entonces intentaré evitar los lunfardos, pero espero que nos entendamos. Bueno, la exposición la vamos a hacer, la primera mitad voy a hablar yo, voy a hablar sobre la confianza en el sector público y en la administración pública, e intentaré dividir la exposición en dos partes para darles a ustedes claves para pensar sus problemas de confianza. La primera parte de la exposición se centra en las causas de la desconfianza y la segunda parte de la exposición se centra en cómo construir confianza, que es lo que nos preocupa a todos. Vale, ya nos dimos cuenta que había desconfianza, ahora qué hacemos, ¿no? Y la segunda parte la presentará mi colega, César, que hablará del gobierno abierto y de cómo el gobierno abierto puede resultar útil para pensar este problema de la confianza. Esto es una app para hacer una pregunta. Si tenéis el móvil o el ordenador y podéis bajarlo y hacerla, a César lo va a ayudar luego en su presentación. Vale. Lo primero que voy a contarles es algo que ustedes ya saben, que es la importancia de la confianza. Vamos a hablar ahora enseguida por qué es la confianza, la vamos a desglosar y demás para que entiendan los aspectos sobre los que hay que trabajar, pero lo primero en lo que me quiero centrar es por qué vamos a hablar de confianza. ¿Por qué yo hace 10 años decidí trabajar la confianza? Lo veníamos comentando en el camino hacia aquí, es algo tan etéreo, tan soft, tan difícil de capturar, pero sin embargo tan importante para las relaciones humanas, que decidí que tenía que hacer algo y estudiarlo, como fuera, con todas las limitaciones que presentaba. Y me voy a centrar no en la confianza social, que es el trabajo que yo hice en los últimos años, que es esas relaciones débiles, esos lazos que existen entre la ciudadanía y que hacen que seamos una sociedad o una comunidad en algunos casos, sino me voy a dedicar a la confianza en el sector público, en las instituciones, que es una confianza que la literatura la denomina confianza vertical o confianza política. Pero específicamente me interesa menos centrarme en la confianza en el gobierno, que es lo que se centra en la mayoría de la literatura, y me interesa más centrarme en las instituciones de gobierno y específicamente en la burocracia, que es lo que queda, que es lo que está cuando los gobiernos van cambiando. ¿Y por qué es importante? Al menos por cuatro razones que yo sistematizo aquí de acuerdo a la literatura.
La primera es porque... La primera es porque cuando hay confianza se cumple mejor la ley. Digamos, alienta el cumplimiento voluntario de la ley. Esto es por todos conocido, cualquiera que haya estudiado ciencia política sabe que cuando la gente confía en las administraciones es menos costoso implementar las políticas y la ley para la administración. Es decir, hay menos costos de vigilancia, porque la gente confía en esa institución y entonces no se preocupa por ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo todo el tiempo. También pagan más impuestos y se refuerza la legitimidad de la institución pública en cuestión. Eso significa que tiene más capacidad, más margen de acción la administración, porque tiene esa confianza de la ciudadanía que es como un input, como un recurso que también puede usar. Lo segundo es que robustece la habilidad de los gobiernos. Esto tiene que ver con la eficiencia de gobiernos. Ustedes habrán escuchado hablar muchísimo de gobernanza o governance en los últimos tiempos, que es el nuevo modelo de gobernanza social. Ya no hablamos de sociedades donde hay un gobierno vertical que toma las decisiones, pero tampoco estamos hablando de que la ciudadanía se autogestiona, sino que tratamos de combinar un poco estas cuestiones y desarrollar la gobernanza. La gobernanza es donde la sociedad se involucra en el diseño y en la implementación de las políticas, los dos. No solo en la implementación, que era lo típico de antes. Digamos, vamos a llevar esta política social y necesitamos que la gente del barrio haga algo. No, también en el diseño. Y eso hace mejor a las políticas públicas. Porque esto tiene que ver con una definición, no me quiero poner muy teórica, pero quien haya estudiado a Peter Evans, un sociólogo norteamericano, que habla del poder enraizado del Estado. El Estado tiene más poder, no cuando está más cerrado y más bloqueado, sino cuando está enraizado, en el embedment, como le llama él, encastrado en la sociedad. Tiene lazos, raíces en la sociedad y la sociedad lo permea. Y puede hacer llegar no solo información, recursos, motivaciones, problemas. Entonces esa conexión, para que exista, necesita confianza. Y además para coordinar actividades complejas, como bien lo señalaba al inicio el presentador, todos los problemas que tenemos son complejos actualmente. Nuestras sociedades son complejas y cada vez más complejos los problemas. Y para coordinar actividades complejas necesitamos cooperar. Un predictor de la cooperación es la confianza. Si no confiamos, difícilmente cooperamos, porque estamos vigilando qué está haciendo el otro y tenemos miedo de que el otro traicione nuestra confianza. Entonces, para coordinar actividades complejas se necesita la confianza. Por otro lado, para obtener mayor participación política, cívica, y lo cuarto, que es importante en estos tiempos de austeridad, por llamarlo de alguna manera, pero también que necesitamos hacer más cosas con menos dinero, para emprender reformas estructurales o cambios necesitamos la confianza de la ciudadanía. Entonces, visto la importancia que tiene, la confianza puede entenderse de dos maneras, o de una manera compleja, que es la que yo prefiero entenderla. La literatura dice que es una percepción racional. ¿Qué es esto? Lo voy a contar rápido para que se entienda. Esto significa, yo llego a un lugar, percibo cómo está el ambiente, obtengo información de ese ambiente, la proceso, y en función de cómo proceso esa información, confío o no confío. Si veo las caras, la cara de la gente, la situación, la normativa, esto tiene que ver mucho con el contexto institucional. Esto los argentinos lo entendíamos muy bien porque no cumplimos las leyes en Argentina, pero veníamos a Europa y las cumplíamos de repente. Nos cruzábamos las sendas peatonales, no las hacíamos caso, cruzábamos en rojo y demás. Cuando llegamos a Europa cumplimos. ¿Por qué? Porque sentimos que hay algo que nos lleva a cumplir. Hay eficacia estatal, además. Quiere decir que si yo no cumplo, en Europa me penalizan. En Argentina, bueno, más o menos veo cómo voy resolviendo la situación. Eso es su percepción. Y lo otro es una actitud. Otros dicen que la confianza no depende de la percepción, sino de algo que tenemos desde que somos chiquitos, que nos vamos familiarizando. Esto es, mi abuela me decía que no tenía que confiar en nadie, que mejor confiara solo en la familia. La nona tenía razón, acordate cómo te traicionó. Entonces, tiene que ver con esto. Entonces, son dos lecturas que en la literatura están muy desarrolladas. Percepción racional, la solución es mejorar eficacia de Estado, porque yo soy racional y no quiero que me penalice la ley. Entonces, para evitar eso, voy a confiar y voy a hacer las cosas bien. O actitud, que tiene que ver con experiencias, con imaginarios construidos, trasladados, experiencias de socialización primaria y secundaria, es decir, desde la infancia hasta luego en el trabajo, cómo me relaciono, si la gente me ha traicionado muchas veces, yo tiendo a ser desconfiada. Yo prefiero entenderlo como algo que conjuga varias dimensiones. La cognitiva, que viene a ser la racional, por algo yo cumplo más en algunos lugares y menos en otros. La afectiva, que tiene que ver más con las actitudes y creencias, con los imaginarios sociales que tenemos. Incluso esto sucede mucho en países donde a nivel nacional yo no confío, pero a nivel local sí, y esto se detecta mucho. Tiene que ver con el sentido de comunidad, con el imaginario social que tengo. Y con el comportamiento, que estos son rutinas.
Entonces, yo creo que hay que trabajar en las tres cuestiones porque es algo muy complejo de decir, bueno, depende de esto la confianza. La confianza de la administración pública a los ciudadanos. Esta es la segunda parte. En la literatura, y especialmente en la OCDE, se viene trabajando bastante el tema de la confianza y tiene tres partes. La confianza de la ciudadanía en la administración pública, la confianza de la administración pública en la ciudadanía, que también es importante, porque es el mayor predictor de confianza de la ciudadanía en la administración pública. Si la administración pública demuestra confiar en la ciudadanía, le devuelven confianza. Y la confianza, que esto es lo más problemático y lo menos estudiado, de la administración pública hacia adentro, hacia la oficina de enfrente, hacia el despacho de enfrente. ¿Cómo hago para trabajar con el ministerio este? Ni siquiera con el ministerio, con la oficina que está allá. Esos son los grandes temas de la confianza. En mi caso, yo trabajo más la confianza de la ciudadanía en la administración pública. ¿Por qué? Porque me interesa que la gente participe. Porque si la gobernanza es el modelo social de gobierno de nuestras sociedades complejas, y eso demanda participación, cooperación, cogestión, coordinación, eso no puede darse, a mi modo de ver, sin confianza. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a trabajar esto. Y bueno, ¿y qué es la confianza de la administración pública en los ciudadanos? Son las actitudes o las creencias que tienen los administradores públicos de que el ciudadano va a participar o va a ser benigno o va a tratar de involucrarse o no en las tareas. ¿Qué pasa? No me sale una. Dale otra, ¿no? ¿Otra, no? Ahí. Esta es la manera clásica que tiene la ciudadanía de ver a la administración pública. La ve como un monstruo, una caja negra, como un problema, como algo lento. Por eso he puesto los dos clásicos, Mafalda y Zootopia, que es una nueva peli de niños, pero que grafica muy bien, que son los perezosos, los administradores públicos. Entonces, esta es la forma clásica, si uno hace una encuesta, incluso la propia administración pública cree que la administración pública es así o se comporta de esta manera. Y usamos la palabra burocracia para insultar. Porque cuando algo va mal, cuando algo va lento, cuando algo es problemático, es burocrático, ¿no? Pero el problema no acaba aquí. El problema es que la administración pública cree que la ciudadanía es tonta, que no sabe lo que pasa, que no entiende cómo va una cuenta, que no entiende cómo va la ley. Y esto yo lo he tratado con muchos funcionarios. Los funcionarios públicos normalmente han entrado por oposiciones, tienen un espíritu de cuerpo muy fuerte, esto toda la literatura lo dice. Entonces tratan de decir, bueno, ¿la ley se aplica o no se aplica? ¿Esto está bien o esto está mal? La respuesta es sí o no, como si estuviéramos jugando al veo-veo, ¿no? Sí o no, solo se puede preguntar y responder así. Entonces, tenemos un problema de un lado y del otro, para generar relaciones estables y para poder emprender actividades conjuntas. Esto se los pongo simplemente a nivel informativo para que vean los niveles de confianza. En el caso, yo estudio América Latina y generalmente América Latina es la región más desconfiada y no es porque sea irracional el ciudadano latinoamericano, sino justamente porque es racional y sabe que tiene menor costo desconfiar que confiar, ¿no? Y la posibilidad de ser traicionado es alta y la posibilidad de que penalicen al que traiciona también es alta. Aquí he puesto la confianza en la administración pública. Como verán, en el caso catalán son los más confiados. Los ciudadanos catalanes son los que más confianza expresan en la administración pública comparado con el resto de países iberoamericanos, incluso con España. Tiene dos puntos más de confianza. Claro, pero también hay que pensar en el 30% que no confía, ¿no? Si queremos mejorar, digamos, para no quedarnos en eso. Esto también es muy clásico, encontrado en la literatura. Hay servicios públicos que son más portadores de confianza que otros. En general, la policía, salvo que estés en México o en Argentina, son los que más confianza tienen, los bomberos, los médicos, los que prestan ciertos servicios. Bueno, los inspectores de Hacienda, como sabrán, son los que menos confianza despiertan, pero por no las razones buenas, digamos, en general. Y esto es lo que dice la encuesta, que está, esto se puede bajar del CIS, que son los elementos más importantes para lograr una administración pública más eficiente. Esto dicen los ciudadanos, ¿no? Como verán, la mayoría se centra en reducir cargos, tanto en el caso catalán como en la media española. Bien. Voy a ir rápido porque me interesa que ustedes saquen claves de esto y se pongan a pensar su problema de confianza en sus propias organizaciones. Entiendo que la mayoría de ustedes viene del servicio público. Entonces voy a hablar de las razones. Esto es un trabajo de 3 o 4 años que llevo haciendo, de recopilar todo lo que hay y analizar cuáles son las razones que la literatura dice que llevan a la desconfianza o a la confianza. Bueno, la primera de ellas son burocracias profesionales imparciales con altos niveles de calidad. Esto se llama dar un servicio público
de buena manera, que en el proceso de prestación del servicio público sea imparcial, es decir, que no haya favoritismos, que la gente no pueda entrar al médico más rápido algunos que otros, ser atendidos en la sanidad pública, que uno no pueda entrar a un colegio público más fácil que otro o más difícil que otro. Esto tiene que ver no solo con la amplitud del servicio público a quienes llega, sino cómo llega, si es imparcial y justo el proceso. Si los ciudadanos vislumbran, incluso aunque los perjudique, que el proceso es justo, confían. Yo quise entrar por el lado izquierdo y no pude. ¿Cómo me enojo? Pero a la larga confío más. Porque ves que el proceso es imparcial, que es justo, que no tiene dobleces, que no me están tratando de hacer diferencia. Esto es interesante porque normalmente los inmigrantes suelen valorar mejor los servicios públicos que los locales porque vislumbran esto, ¿sí? Vislumbra que no son tratados discriminadoramente por ciertas administraciones. Esto es en general, ¿no? Lo segundo es la percepción o conocimiento de hechos de corrupción. Bueno, ya César se encargará de hablar de eso, pero la corrupción siempre es mala por esencia, ¿no? Y cuando uno percibe que existe corrupción, sobre todo de baja escala, no tanto de alta escala, porque uno la alta escala la suele como justificar, bueno, sí, hay unas manzanas podridas, digamos, ¿no? Que están ahí. Lo que más preocupa a los ciudadanos es cuando ven el pequeño incumplimiento. Hay un psicólogo norteamericano, se llama Dan Ariely, que estudia la deshonestidad y por qué mentimos y demás, y hace experimentos, que es muy chulo, que tiene un TED, y bueno, los pueden ver, que es muy interesante porque dice que a los ciudadanos en realidad nos molesta más la pequeña deshonestidad. Y todos somos deshonestos, pero solo un poquito. Y eso es lo que va como de a poco socavando, digamos, la legitimidad de estas cuestiones. Lo tercero, un buen desempeño de gobierno en indicadores objetivos de bienestar social y alta cobertura. Esto es, si damos buenos servicios públicos, aumenta la confianza. Esto sobre todo los belgas han sido los que han trabajado más este tema para Europa y son los que dicen esto. O sea, uno puede ser bueno, puede ser amable, pero si no da buenos servicios públicos, la ciudadanía no confía. Digamos, está disconforme, porque evalúa, según la performance del gobierno, si va a confiar o no, la confiabilidad de ese gobierno. Lo cuarto es los niveles de satisfacción individual con esos servicios, es decir, si me va bien a mí o no, y con el funcionamiento de la democracia, si estoy contento o no. Lo quinto son mayores niveles de confianza en las instituciones políticas, como gobiernos locales, aumenta la confianza en la administración pública. Normalmente las confianzas institucionales están agrupadas en clústeres, y se suele... Cuando una persona se le pregunta, ¿usted confía en la administración pública? Y la verdad que la persona difícilmente sabe distinguir bien qué es eso de la administración pública y piensa quizás en el alcalde o en algo así, ¿no? Porque los ciudadanos de a pie no tienen tanta claridad. Ahora uno le tiene que decir, cuando a mí mi hija me pregunta qué es la burocracia, que yo le trato de explicar, que tiene 5 años, yo le digo, el médico, la maestra, el señor que nos atiende. Y ahí empieza ella a localizar. Bueno, con los ciudadanos pasa lo mismo. Por más que sean adultos, a veces les cuesta. Lo otro es la forma en que se percibe la sociedad, cuando una sociedad, esto es de la desigualdad, básicamente, cuando vemos que vivimos en una sociedad que la vemos muy injusta y desigual, la riqueza distribuida e inequitativa, tendemos a confiar menos por sistema. Y lo último son los imaginarios construidos sobre las instituciones. Esto es lo que trabajan los belgas, que dicen que la confianza es más una idea driven que un data drive. Vale, entonces vamos a la parte importante. Visto lo visto, cada administración y cada organización tiene un problema específico y habrá que ver cuál es el problema específico. ¿Cómo reconstruir confianza? Bueno, acá hay muchísima literatura, solo voy a citar uno, que son los que han trabajado en estos temas. Hablan de 4 áreas para reconstruir la confianza, son factores que afectan las vías en que la confianza se rompe. Esto está pensado principalmente para casos de violaciones de la confianza muy graves, es decir, el gerente o el director de una institución ha sido acusado de corrupción. Bueno, estas son como algunas recomendaciones. Luego le dejamos el PowerPoint, lo pueden mirar. Esto es muy nuevo, salió el mes pasado, la OCDE hizo un informe que se llama Trust and Public Policy, que lo que trata de hacer es de trabajar justamente rebuilding trust, es la idea de ellos. ¿Cómo reconstruimos confianza? En principio la OCDE sacó algo parecido hace un par de años y trabajaba más en la confianza en gobierno. Ahora está preocupada también en la confianza en la administración pública para proveer mejores políticas públicas. Esto lo pueden descargar el informe, ahí les dejo el link. Es muy interesante, tiene un capítulo sobre gobierno abierto. Básicamente trabaja la confianza en la OCDE desde dos perspectivas, como competencia que tiene que ver con administración pública. Yo quiero confianza, tengo que proveer mejores servicios públicos y anticiparme a las necesidades y tratar de anticiparme a la necesidad y generar el servicio antes de que la necesidad ocurra, ¿no? Y proteger a los ciudadanos y demás. Eso es en términos de competencia. En términos de valores tiene que ver
con la ética, con el accountability, con un montón de cuestiones que César va a trabajar ahora con la apertura, que tienen que ver con el gobierno abierto. La línea de gobierno abierto entra bastante bien para abarcar esto. Bien, esto es lo que generamos con un paisano de aquí, con Kim Brugué, que trabajamos en la generación y la creación de la confianza y cómo pensarlo, y acaba de ser publicado por la CEPAL esto, en un libro en que participan también Subirat y otra gente de aquí. Entonces, la idea es que no hay una receta, yo no les vengo a dar soluciones de cómo reconstruir confianza, esto es algo, un ejercicio que cada uno tiene que hacer. Y para eso yo le ofrezco tres líneas para pensar. La primera es diagnosticar. Hay que conocer bien de qué organización se trata, qué tipo de servicio, primero, si es una organización local, si es nacional, si es estatal, o sea, de nivel medio, si esa organización provee un servicio público tangible como la salud o la educación, o un servicio intangible, es el centro de patentes, de registro de patentes, por ejemplo, de una comunidad. Entonces, depende del tipo de servicio, distinta va a ser la solución. Hay que escapar de las recetas mágicas, porque no sirven para nada, las grandes ideas. Esto hay que pensarlo, y para eso hay que investigar qué tipo de organización tenemos y qué tipo de problema tenemos con los ciudadanos. ¿Los ciudadanos están conformes con los servicios públicos? ¿Qué calidad de administración pública tenemos? ¿Atención al público tenemos? ¿Es amable la gente que atiende al público o no? Digamos, hay muchas vías por las que hay que tirar. Pero esto es un trabajo que es primero acopiar información, ¿no? Ver de qué organización se trata y saber todo lo más posible esa organización, cómo funciona. Lo segundo es dar una respuesta integral. No valen soluciones de decir, bueno, lo mejor sería poner un buzón de quejas y atender las quejas. Generalmente las soluciones que son unidireccionales no tienen gran potencial transformador hacia futuro. Entonces necesitamos respuestas integrales que pongan el foco en la razón, en la emoción y en la cultura. Hay que cambiar las tres cosas a la vez. De esto un poco se trata toda la literatura. Ahora el Banco Mundial está trabajando mucho con la idea de Nugent y con todo lo de la neurociencia. Ha incorporado todas estas cuestiones porque se ha dado cuenta que la razón, el sujeto no es racional, algo que ya los sociólogos nos dimos cuenta hace muchos años, pero que los economistas están descubriendo de repente que no somos eminentemente racionales, sino que somos sujetos también emocionales, rutinarios, que eso tiene que ver con la cultura. Entonces, cuando pensamos en soluciones para que los sujetos confíen, no podemos solamente ir a la razón. No podemos incrementar una pena para que el sujeto responda, porque no responde inmediatamente a la pena, por temor a la pena. Responde a miles de otros factores y pueden ser emocionales, por ejemplo. Puede ser la idea que tiene en esa comunidad de ese servicio o lo difícil que costó establecer ese servicio público. Entonces hay mucho cariño y mucha confianza. En otros casos eso se va olvidando con el tiempo. En fin, no me voy a enredar. Y lo otro es el chip de interno, que esto es bien de Kim. Digamos, esto hay que cambiar el chip, hay que cambiar las formas de hacer y de pensar la administración pública, y sobre todo el comportamiento de la administración. Esto significa eludir respuestas cosméticas. Digamos, esto significa la forma de ser del funcionario público tiene que cambiar para que la administración pueda confiarlo. Tiene que ver activo, innovador. Si la ciudadanía sigue viendo a los perezosos como administradores públicos, difícilmente genere una actitud positiva hacia la administración pública. Y te voy a dejar a César que avance y ya luego, si quieren, comentamos y seguimos hablando. Hola, muchas gracias. No sé si... Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos, estamos muy, muy agradecidos. De verdad, si hubiésemos sabido desde antes la gente que iba a venir, no sé, me lo hubiese pensado el venir. No es cierto. Estamos muy, muy contentos de estar aquí con ustedes. Comentarles nada más que GIGAP somos una asociación que aglutina casi a 950 investigadores en administración y políticas públicas, que estamos, la mayor parte están afincados aquí en España, pero la otra gran mitad está ubicada en América Latina y nos dedicamos a ver en clave regional estas problemáticas, nuestros casos, analizando políticas públicas y debatiendo sobre las mismas. En ese sentido, la segunda parte de la presentación, como bien decía Ceci, tiene más que ver con la idea del gobierno abierto como enfoque alternativo para abordar los problemas asociados a la falta de confianza. Para lo cual hemos preparado algunas iniciativas de integridad, transparencia y anticorrupción para generar o reconstruir confianza, ¿no? Para los que no tengan muy clara la idea de gobierno abierto, voy a ir un poco rápido. No hay mucho tiempo, porque queremos dar ese tiempo, Jesús no lo comentaba hace rato, para debatir las ideas y preguntar y hacernos preguntas y hablar sobre estos temas en clave participativa. La idea del gobierno abierto es muy sencilla. Tiene básicamente que ver con
abrir procesos y abrir datos con la única finalidad de recuperar la legitimidad, de refundar la confianza y de fortalecer los regímenes democráticos actuales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través de unos principios claros que deberían guiar u orientar el trabajo cotidiano de las administraciones públicas, básicamente, que tiene que ver con desarrollar sistemas para una mayor transparencia pública. Necesitamos informar con una mayor claridad qué hacemos con el dinero público, y no solo con el dinero público, qué hacemos con nuestro trabajo y cuáles son nuestros resultados. Otra idea clave es abrir espacios para que la gente no solamente sea receptora de los servicios públicos, sino también para que pueda opinar sobre los mismos, pueda decidir sobre los mismos. Estamos hablando de enfocar una administración más dialógica y más participativa. Ese es el otro valor. Y el tercer valor tiene que ver con desarrollar sistemas para que aquellos que gobiernan o aquellos que detentan cargos públicos informen sobre lo que hacen, respondan respecto de preguntas que se les hagan y se les pueda tener, podamos contar con un sistema mínimo de rendición de cuentas. Porque rendición de cuentas no es informar. Rendir cuentas es informar, ponerse a disposición del ciudadano, responder a sus preguntas y, en caso de incumplimiento, pues ser sometido a un régimen de sanciones, ¿no? Es todo eso. Ese es el concepto de accountability de anglosajón como tal, ¿no? El enfoque de gobierno abierto está muy, muy de la mano de la apertura de datos y está muy de la mano del avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y de comprender el gobierno como plataforma. Es decir, el gobierno, hemos dejado de entender el gobierno en una lógica de silos, en una lógica jerárquica, y debemos buscar ampliar estos espacios para que la gente colabore, interactúe y pueda generar inteligencia colectiva para la solución de problemas colectivos, ¿no? Esa es la gran magia, ¿no? Y sobre todo favorecer espacios para la innovación, aceptando no recetas, pero sí enfoques y experiencias que provengan de otras latitudes, ¿no? Bien, este es un gráfico que os ofrezco y que tiene que ver básicamente con la identificación de 5 áreas u objetivos estratégicos sobre los cuales descansa la implementación de políticas de gobierno abierto. No queremos abrir gobiernos para abrir nuestras puertas y ventanas, ser transparentes, para escuchar y actuar, ¿no? Para escuchar a otros y actuar en consecuencia, para ser receptivos, hacer gobiernos receptivos, para generar plataformas de trabajo colaborativo, para decidir y diseñar juntos toda esta idea del mundo crowd, ¿no? De la idea del crowdsourcing, la idea del crowdfunding, la idea del codiseño y la coproducción, ¿no? Esta idea del trabajo colaborativo asociado al diseño y producción de políticas públicas, y luego esta idea de la accountability, ¿no? De responder y dar la cara, ¿no? Todos estos grandes objetivos estratégicos están arropados o agrupados en torno a algunas herramientas de gobierno abierto, ¿no? Como pueden ser los distintos portales de transparencia, gobierno abierto, herramientas asociadas a la red social 2.0, el desarrollo de espacios colaborativos, el trabajo a través de plataformas participativas o mecanismos de participación que nos permitan no solo tomar decisiones, sino también dar seguimiento a las políticas públicas o a los servicios públicos. Y todo esto con una base o con un apoyo tecnológico. Esa es básicamente la idea del gobierno abierto. Bien, los que ya se han descargado la aplicación, ahora os pediré que os metáis en la misma y entren en el room, en la habitación esta, que es un código muy, muy difícil, la verdad. Esto para que respondáis 2 preguntas que están ahí dentro y si quieren luego las debatimos, las podemos ver aquí en público un poco para saber qué es lo que piensan respecto de este tema. ¿Alguien se ha descargado la aplicación? ¿Sí? Vale. Jesús, ¿me podrías ayudar a...? Sí, hay que meterse en Socrative, en la web. Sí, pero es que ese ordenador se puede usar sin que se vea, ¿no? Sin que se vea. Quiero decir... ¿No? Ah, está conectado ya directamente. Vale. No, bueno, podemos ver eso luego, si quieres, en el debate. Lo recogemos. Gracias, Jesús. Bien, ustedes responderán las 2 preguntas y lo recuperamos al rato. Voy a ir un poco más rápido. La idea de gobierno abierto tiene que ver con servicios públicos, pero tiene que ver fundamentalmente con repensar las políticas públicas que diseñamos para los colectivos, para la sociedad en general, ¿no? Y tiene que ver con identificar dentro del ciclo de las políticas públicas, que ustedes lo deben saber muy bien, cuáles son aquellas actividades clave
sobre las cuales se puede incidir de una forma determinante para una mayor apertura, ¿no? Cada una de estas fases del ciclo de las políticas implica actividades analíticas que pueden ser realizadas de forma colaborativa, ¿no? Desde identificar el análisis de datos, recolectar evidencia, como comentaba bastante bien Cecilia hace rato, identificar cuáles son los problemas, las prioridades, hasta el desarrollo de opciones, pasando por la adopción y la implementación, ¿no? En todas estas fases del ciclo de las políticas hay puntos importantes sobre los cuales se podría incidir de una forma a veces determinante para determinar, para posibilitar la eficacia y la calidad de las políticas públicas, ¿no? Este es el mismo gráfico, solo que en un círculo concéntrico exterior se identifican algunas estrategias o herramientas de gobierno abierto que pueden ser utilizadas para arribar o para apoyar estos puntos clave, ¿no? Como pueden ser los sistemas de cogestión, como pueden ser el desarrollo y aplicación de plataformas cívicas para apoyar la implementación, ¿vale? Como pueden ser los documentos comentables, que básicamente son aplicaciones web que sirven para obtener información de ciudadanos respecto de, por ejemplo, proyectos de ley o iniciativas o evaluaciones en tiempo real. Y esto es muy importante porque de alguna forma te permite compartir con terceros y con todo el mundo este tipo de avances, ¿no? O de propuestas, ¿no? En dado caso, ¿no? Si os dais cuenta, lo que os propongo tiene mucho que ver con la idea de la transparencia asociada a los datos abiertos, pero no está exclusivamente asociada a los datos abiertos. Es decir, la idea de la del gobierno abierto a través de los datos abiertos es una parte importante, pero no es la única asociada al enfoque de gobierno abierto. Y esto es importante enfatizarlo, ¿no? Fundamentalmente, y recuperando la idea del principio, lo que quería comentarles es que, en el fondo, si queremos desarrollar herramientas o estrategias de gobierno abierto para generar confianza, lo que tenemos que hacer es abrir procesos. ¿Abrir procesos qué significa? Bueno, incidir, por un lado, en la identificación de prioridades en la fase de la formulación de las políticas, en la fase de la agenda, en la fase de elaboración de las políticas y de gestión de servicios públicos también podemos incidir, en la fase de seguimiento, de monitoreo, y de establecimiento de un sistema de rendición de cuentas, pues también podemos incidir, así como en la fase de la producción o la cogestión o la gestión compartida de servicios y políticas públicas, ¿no? Esta sería, de acuerdo con un documento muy reciente que publicó la Alianza para el Gobierno Abierto, algunas estrategias muy interesantes para abrir los gobiernos, para abrir procesos y generar confianza a través de iniciativas de gobierno abierto, ¿no? Los he agrupado en clústeres que tienen que ver, por ejemplo, los primeros tres tienen que ver con la dimensión presupuestaria. Luego están las Citizen Charters, que son herramientas, ustedes ya las conocerán seguramente, tienen que ver herramientas para desarrollar estándares mínimos de servicios en donde las administraciones se comprometen de forma escrita con los ciudadanos a unos mínimos, a unos estándares de servicio. Luego está el tercer clúster de estrategias, estarían aquellas que tienen que ver con el seguimiento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer más abierto el proceso de seguimiento asociado a las políticas públicas, ¿no? Hay muchas iniciativas, hay muchas estrategias interesantes, ¿no? Luego está la idea del mundo crowd, ¿no? Cómo podemos codiseñar, cogestionar, coproducir políticas públicas. Y finalmente están las herramientas asociadas a la rendición de cuentas, ¿no? Hay sistemas más allá de los sistemas tradicionales de control del gasto que nos permiten ejercer eficazmente sistemas de accountability, ¿no? Como pueden ser, si los abrimos los procesos, las herramientas llamadas auditorías sociales o desarrollar o diseñar mecanismos de denuncia, estos buzones de denuncia ciudadana son muy comunes también, y también generar sistemas para tener una mayor transparencia asociado a la implementación de los servicios públicos, porque estamos muy acostumbrados aquí en España a evaluar la dimensión fiscal, es decir, a darle un seguimiento y a rendir cuentas en clave presupuestaria, pero no en una clave. O sea, estamos muy preocupados en lo que gastamos, pero estamos poco preocupados en la eficacia de nuestro trabajo. Y eso es muy importante desarrollarlo, porque si no cerramos ese círculo, es muy posible que la gente vea en nosotros depositarios, gestores de dinero y no gestores de esfuerzo asociado a las políticas públicas y a la gestión de lo público, ¿no? Bien. Hablaré de dos o tres casos rápidos porque no hay mucho tiempo, es un poco para alimentar el debate. La idea de los presupuestos para ciudadanos básicamente es una estrategia de transparencia que tiene que ver con hacer comprensibles los presupuestos.
O sea, esta idea de que el presupuesto solamente lo pueden entender aquellos que los diseñan y que los piensan, pues es muy difícil de entender en un mundo actual, ¿no? Hay plataformas de visualización de datos, incluso de software libre, que pueden ser utilizadas para hacer este tipo de ejercicios, en donde podemos ofrecer a públicos más amplios información clara sobre los presupuestos, tanto de ingresos como de egresos. Experiencias muy importantes hay en algunos países europeos. Inglaterra es muy fuerte en este tema también. Creo que la Generalitat Catalana tiene un portal muy interesante asociado a este tema, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque es importante para hacer llegar a públicos más amplios a dónde se va el dinero, cómo se gasta ese dinero. Y esto es importante en la dimensión presupuestaria. Fíjense, tan solo por pensar en el dinero, ¿no? La idea de los presupuestos participativos no tiene tanto que ver con la transparencia, sino más bien con la participación, y se enfoca básicamente a la idea de implicar a los ciudadanos en la decisión sobre la asignación de determinadas partidas presupuestales, por ejemplo. Vamos a decidir cómo a dónde dirigimos ese dinero, a esos recursos, ¿no? Por lo tanto, es una estrategia de gobierno abierto fundamental, porque no solamente te fortalece la dimensión dialógica y participativa, sino que esto obligadamente necesita ser en formatos transparentes, porque si no, sería incomprensible, ¿no? Por lo tanto, la idea de los presupuestos participativos es una herramienta o estrategia de las más valoradas en materia o desde la perspectiva de gobierno abierto, ¿no? Ya les había comentado la idea de las Citizens' Charters, las cartas de ciudadanos, son instrumentos muy interesantes para que las administraciones públicas puedan ofrecer un compromiso de servicio, unos mínimos, unos estándares. En muchos sentidos vivimos en un mundo de estándares, todo lo queremos estandarizar, ¿no? Y esto es importante porque nos ofrece un baseline, una línea de base mínima sobre la cual actuar, y también ofrecemos a aquellas personas que son las receptoras de los servicios públicos que producimos, las hacemos dueñas de un instrumento clave para hacer valer sus derechos. Porque el gobierno abierto es una cuestión de derechos, o sea, fundamentalmente, y tiene que ver precisamente con ejercer los derechos ciudadanos asociados al acceso a los servicios públicos, ¿no? Esta idea del gobierno abierto como idea de ejercicio de derechos está muy presente en muchos países de América Latina. Os hablaré de tres casos, dos interesantes, bueno, los tres son interesantes, pero uno no tiene los resultados tan buenos como podría ser debido al diseño asociado a la estrategia utilizada. Lo podemos debatir si quieren. Básicamente, les hablaré de tres casos que tienen que ver con el desarrollo de instrumentos participativos para la apertura, para abrir procesos, y que han generado una mayor confianza. El caso de Paraguay, se desarrollaron consejos de desarrollo municipal, que básicamente son instancias para permitir la toma de decisiones y la consulta a ciudadanos a nivel local respecto de temas relevantes, respecto de políticas públicas, ¿no? Este es un compromiso que se presentó dentro del plan de acción de Paraguay en Gobierno Abierto. Esto es Alianza para el Gobierno Abierto, y los resultados son bastante alentadores porque se abrieron 50 de estos consejos de desarrollo municipal y están funcionando y operativos. Es decir, funcionan realmente como instancias de intermediación entre la ciudadanía y los gobiernos locales para gestionar demandas, para diseñar políticas, etcétera, ¿no? Como espacio de participación ha generado esa confianza que antes no existía, ¿no? De hecho, esta información está recopilada de los distintos informes de progreso que el Mecanismo Independiente de Reportes de la Alianza para el Gobierno Abierto tiene para cada país, ¿no? Esta es información que saldrá próximamente para el caso Paraguay en el próximo informe de progreso. Bueno, tenemos este caso que no es el más afortunado, porque los rendimientos, la relevancia no ha logrado tener un impacto importante. Esto básicamente es la creación de una instancia participativa de carácter permanente para canalizar denuncias asociadas a problemas de corrupción, ¿no? O sospechas de corrupción, ¿no? O inquietudes de actores sociales respecto de la gestión de los servicios públicos, ¿no? Esta es una iniciativa participativa, la IPAC, que se implementó, pero que básicamente para el gobierno de República Dominicana se implementó con los correspondientes contrapesos que le permitieran no ser algo más que una instancia que informa al gobierno respecto de cuestiones puntuales. Es decir, se ha convertido como una especie de buzón solamente para recibir inputs
de la sociedad, cuando en realidad estaba pensando originalmente para ser un espacio de interacción y de participación para la resolución de los problemas asociados a la corrupción, que como saben en República Dominicana no tiene nada que ver con España, es una corrupción más bien de carácter sistémica. Muchos de los países de nuestro entorno, América Latina, tienen esa característica, ¿no? Y bueno, el penúltimo caso tiene que ver con Colombia. Desarrollaron un sistema, como muchos países, para fomentar la transparencia en procesos de contratación pública. Hay muchas iniciativas internacionales que están trabajando estos temas. El Open Contracting System, por ejemplo, es uno de ellos. Hay iniciativas específicas asociadas, por ejemplo, a las industrias extractivas, ante lo cual hay un foco muy importante en todas las iniciativas de gobierno abierto que tiene que ver con la apertura de procesos asociadas a cómo los gobiernos contratan servicios públicos, cómo compran, cómo gastan el dinero, ¿no? Porque ahí es donde están muchos de los problemas de corrupción. De hecho, en España, nos lo han dicho desde Europa, el gran problema de España en materia de corrupción tiene que ver con la contratación y de cómo se gestiona eso y de la opacidad que existe en estos procesos, ¿no? Entonces, estos sistemas, por ejemplo, lo que buscan, solución TIC, para hacer más transparentes los procesos de contratación pública del Estado. Estamos en España, estamos en algo parecido, aunque no tiene nada que ver porque hay muchos órganos que contratan y no todos, más bien muy pocos, están alimentando el sistema de contratación del Estado español, ¿no? Estoy hablando en este caso, ¿no? El caso de Colombia, evidentemente, ha habido un esfuerzo interesante en avanzar, aunque todavía no logran incorporar a todas las entidades y a todos los ministerios, pero el avance está allí, ¿no? Y es un portal al cual pueden acceder todos, ¿no? No solamente aquellos que son contratistas, ¿no? Para el caso de España, la Alianza para el Gobierno Abierto, España está participando desde el año 2012. A mí me ha tocado ya evaluar a España en dos periodos bianuales, desde el año 2012 hasta ahora. Justo el viernes pasado acaba de sacar su tercer plan de acción, en modo borrador. Y del plan de acción anterior, el compromiso, digámoslo así, estelar, tiene que ver con el desarrollo del portal Infosubvenciones. Estaban muy preocupados el Gobierno de España por centralizar toda la información asociada a las subvenciones públicas que otorga el Gobierno de España, no solamente la Administración General del Estado, sino también las otras corporaciones, los otros niveles de gobierno, y por lo tanto desde la Intervención General de la Administración del Estado crearon este portal, cuyo objetivo es precisamente eso, centralizar esa información y ofrecerla a cualquiera que acceda a ella, ¿no? Es un esfuerzo muy interesante, ¿por qué? Porque esto no existía antes. Ya podemos conocer, hay un porcentaje de avance importante asociado, porque muchas de las más importantes de las subvenciones están ya ahí puestas, no están todas también, faltan algunas, pero bueno, el avance es importante y bueno, ese es el tema, ¿no? Casi 2 millones de registros asociados a subvenciones y ayudas públicas desde el año 2014 a la fecha, eso es lo que tiene. Y bueno, esos son los casos, y ahí acabaría mi presentación y estamos muy abiertos a escuchar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, César, Cecilia. Gracias a todos y todas. Ahora os toca a vosotras, o sea, como hemos hecho las otras dos sesiones de la IAPC Open Lab, hi ha una part que fan els ponents i una part que sense vosaltres s'acaba ràpid això, per tant, fem que fins a un quart de 12 tinguem preguntes, tinguem reflexions i evidentment teniu tota la llibertat per fer-les. Anirem fent l'ordre, anirem passant el micro amb els companys i companyes de l'escola, per tant, doncs aneu aixecant la mà sense cap mena de problema. Anirem mezclando el català i el castellano un poco para ir entendiéndonos todos, ¿de acuerdo? Solo que aquí tenían una pregunta. Hola, buenos días. Tengo una pregunta, es de carácter social. Como has dicho que eras socióloga, es que estaba pensando en países o regiones donde creo que existe un alto índice de confianza en la administración. Me han venido a la cabeza Escandinavia, Botswana en África y Japón, que aunque parece que no tenga nada que ver, Botswana y Noruega tienen mucho que ver, y aquí está la pregunta. ¿Han estudiado la relación entre la confianza de la población y la administración con el hecho de que el país sea más o menos homogéneo? Homogéneo me refiero a religión, raza y lengua. Es buena la pregunta. Perdón. Sí. A ver, en temas de confianza social está dividida la literatura.
Putnam, por ejemplo, que es el gran introductor de la idea de capital social. Dentro del capital social, uno de los elementos estructurales es la confianza. Él asegura que en sociedades homogéneas, y eso lo estudian los estados de Estados Unidos, hay mayor capital social. Alejandro Portes, que es un sociólogo que dirigió la Escuela de Sociología y Ciencia Política americana, dice que no tiene que ver con la homogeneidad, que todos seamos iguales, aunque eso tiende a ser un factor que favorece, porque esto tiene que ver con cuestiones neurológicas. Nosotros confiamos más y nos sentimos mejor y tenemos zona de confort con los parecidos, con los iguales. Esto sí hay una cuestión, incluso hay estudios ahora desde la neurociencia de la confianza, de qué componentes se activan cuando confiamos, y hay imágenes cerebrales de cuáles son y qué hormonas y por qué los hombres son más desconfiados que las mujeres en algunas situaciones, bueno, en fin. No me voy a meter con eso porque es muy experimental, está recién, hay un par de trabajos que se hicieron pero son muy experimentales, pero yo me quedo con Alejandro Portes. Lo importante no es la homogeneidad, ni cultural, ni lingüística, ni religiosa, ni de ningún tipo, sino que tiene que ver con la desigualdad y cómo se percibe la desigualdad. Las sociedades pueden ser muy plurales y muy diferentes, esto está en los países nórdicos, son el ejemplo de que han logrado modelos de integración más exitosos que otros países y que han pasado de ser muy corruptos a ser poco corruptos en pocos tiempos gracias a sus acuerdos y a sus pactos sociales y a la eficacia de Estado que tienen, y son los mejores en todos. Uno ve Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega. Y no tiene que ver con que no haya inmigrantes, por ejemplo, sino que tiene que ver cómo se integran, cómo se sienten parte. Incluso los inmigrantes confían más y se sienten mejor que los locales, digamos. Entonces yo me quedo con que no es la homogeneidad cultural, religiosa, racial, sino la desigualdad que existe en el acceso a los servicios y la equidad que existe en esa sociedad y cómo se percibe, porque también puede ser equitativo, pero percibirse distinto. Un poco. La segona, aquí al darrere, sí, el lateral. Gracias por las exposiciones, que han estado muy bien. Yo quería preguntaros si podéis hacer reflexiones sobre un tema que creo que es muy, muy importante. El Estado se construye en base a dos valores, que son la seguridad y la confianza. Y la defensa de estos valores, poner la coacción del Estado al servicio de la ciudadanía, descansa en la calidad de la justicia. Entonces, me extraña, o yo no lo entiendo bien, que no sea un factor que se tenga en cuenta para la gobernanza, porque creo que esta es la relación fundamental, que el Estado garantice una justicia de calidad, que legitime la confianza de la ciudadanía en el Estado. Gracias. A ver, sí se tiene en cuenta, probablemente yo me lo he emitido para no entrar demasiado, pero el enforcement y el Estado de Derecho son claves para suscitar la confianza. Y dentro de lo que es el enforcement, digamos, está la aplicación de la ley. Y la aplicación involucra al que persigue y castiga, que es la policía, perdón, al que persigue y al que castiga, que son los tribunales. Entonces, en la medida en que esos agentes no funcionan bien y tienen poca eficacia o poca performance por lo que sea, porque tienen bajos salarios, porque son corruptos, porque son lentos, por las razones que sea, eso te perjudica la confianza. Y lo que yo trabajé mucho con Francisco Herreros, que es un investigador del CSIC, que ha trabajado el tema de trust en Europa y demás, y una cosa que es muy importante es que la eficacia de la ley, esto de la implementación, sirve ¿por qué? Porque en las sociedades, esto es una teoría, están distribuidos los confiados y los desconfiados. Y los confiados son un grupo como de kantianos, de esos que piensan siempre es bueno confiar, no son altruistas, porque todos somos cooperadores potenciales. Y si a mí, en la primera ronda, en teoría de juegos esto también tiene que ver, ¿no? Pero si a mí siempre me defraudan, yo no voy a seguir inmolándome socialmente, no es altruismo, sino que es más, que tiene que ver con esta cosa del hacer, porque es bueno hacerlo, kantiano. Hay un grupo pequeño en las sociedades. Si ese grupo pequeño va desapareciendo o achicándose, va disminuyendo la confianza estructuralmente y es muy difícil recuperarla. Y para que no desaparezca ese grupo de gente confiada, del buen hacer, necesitamos enforcement. Gente que castigue al que traiciona al confiado, para que el confiado pueda volver a confiar. Porque si no, es normal, digamos, a mí me defraudan y la policía no hace nada y nunca va preso y nunca nada, mi sensación va a ser yo soy un tonto si sigo confiando. Entonces se va a ir extinguiendo o achicando ese grupo de potenciales kantianos o confiados y eso hace más problemática la situación. Pero sí.
Hola. A ver, a propósito de esto que acabas de decir, ¿no? Yo pienso que el tema está en que cuanto más seguridad necesitamos y más justicia que tiene que existir, ¿no? Bueno, hablo desde que yo creo que soy un poco kantiana por lo que acabas de decir, ¿no? Todo esto, la seguridad, la justicia es necesaria, pero yo creo que la idea y el camino que tendríamos que seguir, esto es una reflexión, no es una pregunta, el camino que tendríamos que seguir es precisamente a ir cada vez achicando más el tema de la seguridad y de la justicia y del castigo e ir aumentando la confianza para que la gente, o sea, todos tuviéramos otro tipo de pensar, otro tipo, otra actitud. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque antes cuando hablabas de la confianza, que había varias vías, o sea, estaba la confianza de la administración con la ciudadanía, la ciudadanía con la administración y la propia administración entre ella, ¿no? Yo observo que lo que pasa es que supongo que también es en el origen de cómo se accede a la administración, que hay ciertas posiciones de comodidad y todo esto. ¿Qué ocurre? Que las personas, así como en los médicos, que también es servicio público, ¿no? Pero depende de qué profesiones, las personas a lo mejor son más vocacionales. Pero en el hecho de la administración pública hay un grupo de personas en las que estamos ahí porque, bueno, todo el mundo necesita trabajar y ganarse la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el sentimiento de vocación, de servicio, no existe en la mayoría de los casos, no existe. Entonces yo creo que hay que ir al origen de cómo, por qué estamos trabajando en una administración pública. Vamos al origen, vamos, ¿por qué estamos ahí? ¿Estamos porque realmente queremos dar un servicio y aparte ese servicio que damos nos va a proporcionar un medio de vida? Perfecto, pero estamos ahí dando un servicio y además siendo proactivos, procurando por un bien para la sociedad o para qué estamos. Es una reflexión. Entonces, porque yo, por ejemplo, a veces me he oído una frase que se me quedó muy grabada de una persona que me dijo cuando yo fui con un asunto para resolver y tal, oye, ¿esto cómo hacemos y tal? Bueno, es que aquí como trabajamos para nosotros mismos, entre nosotros, no de cara afuera, aquello me impactó, ¿no? Y quiero pues hacer esta reflexión de que yo pienso que si vamos al origen, lógicamente no vamos a ser aquí pues eso, unos ingenuos y tal, no todos conocemos la realidad, pero si vamos al origen y vamos a empezar a cambiar un poco el chip, pues quizá las cosas cambien. Y entonces, bueno, esa es mi opinión, ¿no? De que estamos en el camino, estamos iniciándolo, pero aún tenemos un camino largo, pero yo creo que no podemos ni ir para atrás ni estancarnos, sino que tenemos que seguir hacia adelante por esta vía, ¿vale? Gracias. Pues totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Dos cosas voy a mencionar cortitas. Hay un gran profesor nuestro y al que tenemos mucho afecto y mucho cariño, que es Carlos Ramió, que él ha trabajado bastante todo el tema del valor público y del servicio público. ¿Esto para qué estamos? ¿No? Estamos para esto. Y hay un TED muy, muy famoso de un pedagogo británico que se llama Las escuelas matan la creatividad. Bueno, podríamos decir que la administración pública mata la innovación, ¿sí? Esto que estás diciendo un poco. Y esto es lo que tenemos que ir en contra de eso. Puede ser una realidad, pero el hecho de que sea una realidad no la hace inmutable. Hay que pelear por cambiar esa realidad, ¿no? Y puede ser un punto cambiar esas actitudes. Yo lo he visto mucho trabajando, le comentaba a César hoy en el desayuno, he estado en el INAP la semana pasada en un curso que ofrecía de capacitación, de meetings en inglés, nada que ver, con funcionarios públicos, 30 funcionarios públicos. De las personas con las que yo hablé, la actitud a mí me deprimía, porque había gente de 30 y tantos años que lo que te hablaba era, tengo un problema, esto no se ajusta, esto se ajusta o no se ajusta, yo hago el reporte y ya está. Y yo le decía, ¿pero cómo el reporte y ya está? Claro, porque ahora estos nuevos gobiernos y quieren hacer cosas y no entienden que no se puede, que la ley no lo permite. Vale, yo no te estoy diciendo que hagas algo ilegal, pero pensá autos of the box, digamos. Es como, no puede ser, yo hago el reporte y ya está. Y que si lo quieren hacer, lo hagan, pero total, yo ya me protegí, yo ya me escudé. Digamos, esa actitud no puede ser. Ahora, ¿qué me dicen los administradores públicos? ¿Qué me pasó a mí sin ser administradora pública, pero trabajando en el Estado? Que sí te das cuenta que cuando vas con una idea innovadora, tenés que hacer tu tarea y además emprender la idea. Y eso desanima bastante, porque tiene un costo, y ese costo nadie lo valora. Y yo soy consciente de eso. Entonces uno, al cabo de un tiempo, dice, yo no propongo nada nuevo, porque si no encima tengo doble trabajo,
Digamos, y si fracasa la idea, no me van a decir, bueno, pero lo intentaste, el fracaso es positivo porque aprendimos de él como es en el Reino Unido. No, encima me van a caer. Entonces, hay muchos cambios que tienen que haber. Y uno es, por ejemplo, legitimar el fracaso. El fracaso es bueno. En Reino Unido hay toda una movida para decir, está bien que fracasemos, porque eso nos enseña cómo no hacerlo. Pero hasta que cambiemos en eso es un cambio de chip que cuesta, pero hay que hacerlo. Hay que empezar por algún lado. No nos podemos decir, bueno, esto es un hecho, esto es así, ya está. Tenemos menos confianza, tenemos menos capital cultural que el norte de Italia y ya está. Como... Completamente. Había una... Bueno, pues mira, yo discrepo un poco de lo que acabáis de decir. Verás. A ver si consigo explicarme brevemente. Este domingo hicieron un programa sobre la corrupción en la televisión catalana, que yo creo que básicamente lo hicieron para que nadie denuncie. Porque todos los que denunciaron, militares, interventores de ayuntamiento, todos están en la calle. Pero perdiendo juicios incluso, porque para ir a un juicio el compañero tiene que dar testimonio. Y el compañero tiene un jefe, que muchas veces es el que está implicado en el proceso de corrupción. Entonces, ¿que no estamos motivados los funcionarios? Yo creo que hablar de funcionarios en términos generales es la primera aberración. Una cosa son los ayuntamientos, donde la presión sobre el funcionario está dentro y fuera, si vive en el mismo municipio, como en el famoso programa del que hablo, que la pobre, es que casi lloraba yo, porque ya se estaba aguantando las lágrimas y no me estoy riendo. En su pueblo, después de denunciar un caso que está en juicio, no le habla nadie y ha perdido el trabajo. Pero no puede ir a la privada porque su ayuntamiento no contrata a esa empresa si ella está dentro. Lo cual se puede ver porque es TV3 30 minutos y podemos seguir hablando. Entonces, claro, decir que esta gente no está motivada. Hombre, yo diría, el entorno de esta gente que le dice, mira, no te hablo porque si no me persiguen también a mí, eso sí que me lo creo. ¿Por qué me lo creo? Porque cada administración es distinta, no podemos poner la local, la del ministerio, la de las autonómicas, que tienen su propio prestigio en cuanto a quién prospera y quién no. La administración, por definición, es igualdad de oportunidades. Delante de la igualdad de oportunidades arreglada, la motivación del funcionario no es la misma. Me explico. Cuando los procesos sean absolutamente transparentes, cuando el proceso de la carrera profesional dentro de la administración con gente muy vocacional que yo veo en mi trabajo diariamente, que tiene que atender al ciudadano, darles respuestas con auditorías internas que luego cogen al funcionario y le dicen, esto de tu trabajo está mal. Y dices, bueno, ¿y las instrucciones? No está tan claro que no seamos motivados, porque si no estuviéramos motivados al ciudadano muchas veces no lo atenderíamos a la mitad de bien, que el propio ciudadano reconoce sin que tengamos detrás los medios suficientes, las instrucciones suficientes, el escalafón suficiente y la motivación para la carrera profesional. Dicho esto, dentro de las administraciones también hay departamentos, algunos funcionarán más claros y mejor que otros. El término los funcionarios somos perezosos, rotundamente lo descarto. Y no hablo ya por médicos, policías, inspectores de Hacienda, ya no hablo por estos. ¿Qué es la administración? La administración es cultura, escuelas, subvenciones de la Unión Europea, subvenciones para fomentar el trabajo, subvenciones para la agricultura. Salía una inspectora de pesca cesada con expediente sancionador por un tema que simplemente había abierto un acta. Y luego está, que es una anécdota para que riamos todos un poco, yo tuve un jefe que cogió la anticipada y le vino una inspección desfavorable sobre una subvención, le viene el ciudadano y le dice, mira usted, es que usted no sabe que yo soy amigo de fulanito un alto cargo. Y el jefe, que tuvo que acabar pidiendo la anticipada, dice, bueno, pero usted no se tiene que preocupar, por mí no lo va a saber. La actitud, de verdad, de aquel jefe que tuve tendrá otros defectos, porque es que luego viene la segunda parte, nadie es perfecto. Todo el mundo se puede equivocar un día, hay que ver la intencionalidad, puede haber desidia. ¿Por qué tiene desidia esta persona? O sea, yo dudo mucho que en la situación actual y con la que está cayendo y viendo lo pocos dotados que están los juzgados, lo que está ocurriendo. O sea, aquí hemos tenido en Cataluña al primer juez que creo, la memoria me puede fallar, que le dieron una medalla, acabó en la cárcel. O sea, aquí tenemos un historial de decepción pública de nuestros referentes morales espectacular. Entonces, no sé cómo irán en otros sitios, pero aquí decir que no tenemos corrupción... O sea,
yo creo que, aparte de corrupción, tenemos un problema enorme de referentes morales actualmente, que no entro en analizar porque todavía voy a tener problemas, pero lo que sí es verdad es que no es cierto que seamos una panda de perezosos, de desmotivados, que empiecen a analizar qué está ocurriendo en la Administración, pero no vamos a montar un sistema para justificar que lo hemos hecho y lo metemos debajo de la alfombra. Cuando eso ocurra, que no nos quejamos nadie, porque si no me va a ocurrir como el interventor del ayuntamiento o tal, cuando todo eso ocurra, que nos digan que no estamos motivados. Porque ir a trabajar cada día, dando la cara al ciudadano y a veces teniendo una mochila llena de piedras y sonriendo, tiene un mérito increíble, aunque la gente no se crea. Y personalmente, de mis compañeros, considero que hacen unos esfuerzos increíbles. O sea, no veo yo que no estemos motivados. Todo el mundo está orgulloso de tener el trabajo bien hecho. Y me paro porque me enrollo, que no callo. Muchas gracias. A ver, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. La idea de trasladar la problemática en estos términos es porque así es como desde una perspectiva se ve desde el otro lado, ¿no? O sea, creo que si lo ha trasladado en términos macro, ¿no? Esta idea de la desconfianza, esta idea de los imaginarios asociados a la burocracia, están ahí. Evidentemente, o sea, no es plano ni es homogéneo. Y de hecho, hay administradores, hay funcionarios públicos que están a pie de calle, ¿no? Que están tratando el día a día con la gente, con la gente a la que tratan, y hay funcionarios públicos que no, que están dentro, que trabajan dentro de sus oficinas, pero que igual tienen ciertos cargas de trabajo, compromisos, y evidentemente también ese no es un universo homogéneo, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Ahora bien, creo que tu aporte va mucho en la línea de la compañera previa, o sea, en el sentido de este, bueno, ¿qué hacemos? Está tan mal la cosa que tenemos que, bueno, decía Jesús por la mañana, ¿no?, tirar una bomba y empezar de cero, o sea, hacer una rasurada y empezar de cero, empezarlo todo después, no. O sea, hay cosas hechas, hay cosas bien hechas, hay trabajo bien hecho y, sobre todo, hay una experiencia acumulada muy importante. Ustedes, como funcionarios públicos, son depositarios de una experiencia y una sabiduría muy importante, ¿no?, que, en gran medida, gracias al sistema administrativo, se traslada, ¿no? Pero también se trasladan aquellas prácticas que impiden, digámoslo así, la innovación, por ejemplo, ¿no? O que de donde vengan, quiero decir, no pasa nada, o sea, quiero decir, aquí no se trata de asignar una responsabilidad o una culpa, ¿no?, en ningún caso, ¿no? Evidentemente, el trabajo del funcionario público y vuestro trabajo tiene todos nuestros respetos y tiene nuestro reconocimiento, como lo tiene el de la gente que conoce el trabajo y lo que se sufre dentro, ¿no? Lo que queremos trasladarlos es que esta idea y que estos imaginarios y que esta percepción desde fuera, pues evidentemente merma la confianza en las administraciones públicas, ¿no? Y de alguna forma muchas veces estamos tentados a pensar que no se puede cambiar nada y que lo mejor es empezar desde cero, ¿no?, desde una tarifa plana, ¿no? Una cuestión importante que contabas, que hablaste, que tiene que ver con la transparencia. Evidentemente, una mayor transparencia o una transparencia total no es la herramienta clave para, o sea, la transparencia funciona muy bien para inhibir procesos o prácticas corruptas, pero no es la única medicina para combatir la corrupción, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y que abrir procesos debe estar enfocado a aquello que vale la pena abrir, ¿no? O sea, no hay que abrirlo todo, no hay que hacerlo todo en clave participativa, ¿no? Porque también la gente, los ciudadanos, han delegado en nosotros esa capacidad para tomar esas decisiones, ¿no?, a través de la representación, los mecanismos que ustedes quieran, ¿no? Y también tienen derecho a concedernos ese voto de confianza, ¿no?, para resolver los problemas que nos atiende, que nos afectan no solo a ellos, sino también a nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay un trade-off interesante, ¿no? Vamos a cambiar confianza por cierto grado de discrecionalidad asociado al dejar hacer, ¿no? Pero esto no implica en ningún caso que abrir procesos no sea una solución viable y alternativa para generar confianza ahí cuando está en cuestión determinado desempeño o rendimiento de un servicio público, por ejemplo, o cuando se necesita fortalecer la legitimidad en determinado momento, o cuando se necesita reforzar procesos asociados a sistemas de rendición de cuentas, en fin, no sé. Yo voy a agregar algo. Primero decirte que estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. O sea, yo soy una defensora de la burocracia
y quizás lo puse en términos muy maniqueos para explicar las ideas, sobre todo las percepciones generales que tiene la ciudadanía de la burocracia. No significa que yo opine ni que ese sea el estado de la cuestión. Tienes razón en eso, que la administración pública es un colectivo y es imposible pensarlo en términos colectivos, que tiene muchas, hay muchas burocracias dentro, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Y además, toda mi tesis de doctorado yo la hice sobre Argentina y en contra del neoliberalismo y la idea dominante del neoliberalismo que el Estado es peor que el mundo privado, que siempre lo hace peor, que lo hace más lento, que hay que recortarlo, que hay que ajustarlo, que hay que dejar todo que lo haga la iniciativa privada. No, porque hay valores en el Estado que tenemos que proteger que son valores públicos, digamos. Entonces, no es que yo esté en contra de eso, no, para nada. Y lo que yo trataba de transmitir, y es un poco lo que ella dice, que conviven estas cuestiones, uno convive con cuestiones de burocracia diaria. Yo, por ejemplo, tengo que pedir folios para mi oficina. Tengo que mandar un correo a la persona que lo gestiona. Otro correo a mi director para avisarle. Eso es lo que dice el reglamento de mi institución, y es una institución pública. Y otro correo, o llamar, a la persona que me los tiene que subir, porque no puedo bajar yo y buscar los folios. Digamos, son tres procedimientos para buscar folios. Entonces, eso hace que yo, cuando estoy ahí, digo, ¿yo qué hago defendiendo la burocracia hace 20 años? Digamos, te dan ganas de tirarte por la ventana. Pero como tiene rejas, no puedo. Entonces, hay un tema que sí me preocupa y que lo planteaba la compañera, que es lo que nuestro compañero del GIGAP, Álvaro, habla de la anorgasmia en el servicio público. Esa falta de placer, de pasión, que muchas veces se ha perdido por el día a día, que se ha anulado. Puede ser porque venga de arriba, que te la quitan a esa pasión. Pero es el funcionario público que trabaja como queriendo cumplir. Y eso es lo que, contra lo que hay que pelear y lo que hay que reactivar es la capacidad innovadora, el espíritu de servicio público. Y eso yo creo que era lo que se refería la compañera. No creo que tengan opiniones contrapuestas, sino creo que están hablando de distintas cosas, de distintas partes del prisma, ¿no? Una cosa más. Totalmente de acuerdo con los referentes morales. Eso es importantísimo. Digamos, sobre todo para suscitar confianza y para cambiar comportamientos. Estoy terminando ahora, escribimos un trabajo sobre cultura de la legalidad para América Latina y el incumplimiento normativo, esto que es normal. Lo normal es que no se cumpla la norma en América Latina. Es verdad que acá hay casos extravagantes de corrupción y nadie va a decir lo contrario. César no quiso tampoco decir que en España no haya corrupción. Vaya, en España y en todos lados. Pero, digamos, lo que hay en América Latina que es más problemático es el incumplimiento sistemático de la norma. Lo que había un filósofo que se llama Carlos Nino, argentino, que hablaba de la anomia boba. Esto de no cumplir por no cumplir y que nos perjudica a todos. Que si todos cumpliríamos estaríamos mejor, pero por las dudas nadie cumple porque piensa que el de al lado no lo va a cumplir y él no va a ser el gil que cumpla, que lo cumpla. Entonces, yo no voy a ser la tonta que cumpla cuando todos incumplen. Entonces, por las dudas incumplo. Digamos, eso es como que está mucho más arraigado en América Latina. Y eso es mucho más problemático de trabajar. Digamos, más allá de los pequeños problemas de enforcement y demás que hay. Pero a eso me quería referir lo demás. Tenemos normas que en Francia, siendo con la Unión Europea, para el mismo sector, se han implementado y en cambio en Francia no. ¿Por qué? Porque como aquí no las cumplían, en Francia se entiende y lo hacen, que después de recibir aquello tienen que ir a comunicar que no han recibido, como aquí no lo harían, pues pusieron una fase administrativa intermedia. A todos les joroba, pero ha sido el sistema de poder mantener una trazabilidad que se rompía. Entonces, otra cosa que se hacía aquí, que en el resto de Europa no se hacía, se tuvo que poner delito penal y cárcel para conseguir que lo dejaran de hacer y nos dejaran de dar la vuelta. Es patético, sí, pero no vamos a soñar. Si resulta que estamos a medio caballo entre el norte de Europa y Argentina, tendremos que tomar medidas coercitivas de las cuales yo no estoy orgullosa. Pero quiero decir, está muy bien tomar referentes, pero hay que analizar la enfermedad, porque hay enfermos, no enfermedades. Esto lo saben los médicos. Y es lo mismo que está ocurriendo, a mi modesto modo de ver, dentro de las administraciones. Correcto, correcto. Y de hecho, en muchos casos, la corrupción se ataca como una enfermedad, cuando en realidad, en muchas ocasiones, es una causa de otras cuestiones mayores, que tiene que ver con la ausencia de controles administrativos, por ejemplo, o una regulación laxa que, por un lado, impone la norma, pero no hay un mecanismo de sanción, por ejemplo, por incumplimiento. Luego hay otro debate ahí interesante que tiene que ver con la idea esta de ser menos coercitivos y más, bueno, ya lo decía Cecilia también, menos coercitivos y más, más evocativos, ¿no? De más generar una mayor proactividad, ¿no? Frente a la capacidad de sanción, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho,
Hay muchas políticas de carácter empresarial que, por ejemplo, para el tema del cumplimiento normativo, las áreas de compliance, que hablan ya prácticamente un todo un cuerpo de soft law, que es, digámoslo así, las leyes ligeras o leyes suaves, frente al, a las regulaciones propiamente dichas, y que tiene que ver precisamente con eso, cómo se contrapresta, por un lado, la regulación y las sanciones, y con otro lado, todas aquellas iniciativas que de forma proactiva favorecen, por ejemplo, marcos de integridad empresarial, etcétera, ¿no? Podríamos también pensar en esos términos en nuestras administraciones públicas y no hacer, con base, obviamente, en un marco legal que lo legitime, articular desde esa perspectiva nuestro propio trabajo, ¿no? Y no solamente regularlo todo o entender las leyes, la normativa o un trámite administrativo más como la única solución a problemas que tengamos a nivel interno, ¿no? En fin, hay un largo etcétera en todo esto, así que... Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Cambiando un poco de tema, vosotros que habéis investigado el caso de varios países de América Latina, ¿podéis comentar en aquellos países que han empezado a implementar estrategias para fomentar la confianza en los gobiernos, quiénes han sido los instigadores? ¿Una élite política, los propios empleados públicos o ha sido la ciudadanía que ha empujado un poco a todos ellos en ese camino? ¿O cada país es diferente o si hay alguna, digamos, algunas cosas que podamos extrapolar o cada caso es diferente? A ver, yo te cuento un poco. A mí me ha tocado revisar y analizar planes de acción en materia de gobierno abierto en muchos países de América Latina, prácticamente todos, bueno, con excepción de los que son del ALBA, que no están en la alianza. Y sí, efectivamente, no hay patrones únicos. Por ejemplo, el caso de Costa Rica es muy representativo porque la idea de la apertura y la idea de desarrollar una mayor apertura de procesos asociados al gobierno no solo ha recaído en el Poder Ejecutivo, sino que también se ha implicado el Poder Judicial. O sea, de hecho, el gobierno de Costa Rica, a través de su propio Poder Judicial, están haciendo iniciativas muy innovadoras en materia de justicia abierta, que se llama, que es un nuevo enfoque de participativo y más transparente asociado al Poder Judicial, ¿no? Entonces, el caso de Costa Rica ha sido más bien los instigadores, los promotores, han sido más bien aquellos que están dentro del gobierno, ¿no? Líderes dentro del gobierno, funcionarios públicos y que han contado con el apoyo al más alto nivel, ¿no? Para el caso chileno es distinto, porque al caso costarricense es importante mencionarlo porque ellos tienen una sociedad civil fuerte, pero que está enfocada en otros temas, en otros asuntos, como puede ser la protección al medio ambiente y otro tipo de áreas de asuntos, pero no con la transparencia o con la apertura, ¿no? Entonces, era un sector de sociedad civil que estaba poco nucleado y poco articulado. Ahora, gracias al empuje del gobierno, se están creando espacios, digámoslo así, desde sociedad civil para empujar y apoyar esas iniciativas, ¿no? Pero, efectivamente, el instigador fue, digámoslo así, para reducir el gobierno, ¿no? Las instituciones del gobierno y ciertos líderes dentro del mismo, ¿no? Para el caso chileno, te estoy hablando de los casos punteros dentro de América Latina en materia de gobierno abierto, que es como una especie de laboratorio, es un laboratorio en donde, América Latina me refiero a la región, en donde se están impulsando muchas iniciativas y donde es posible recuperar algunas experiencias porque es toda la región prácticamente la que está desarrollando estos procesos. Hay muchas lecciones de fracaso, hay muchas lecciones de diseños mal hechos, de políticas de gobierno abierto, y que tienen que ver precisamente con eso, con no vislumbrar más allá o meter compromisos en clave de filler, en clave de relleno, compromisos que solamente para ponerse el punto del gobierno se los pone, pero que no lleva a cabo, ¿no? En los planes bianuales, ¿no? El caso de Chile es importante porque ellos sí que tenían una sociedad civil más potente, más estructurada, con también gente, comunidad de dateros, estos que apoyan el tema de la apertura a través del Open Data. Entonces, estaba por un lado una sociedad civil fuerte y un gobierno dispuesto a trabajar en iniciativas de transparencia, ¿no? Como resultado, ha habido un gran avance en materia, por ejemplo, de regulación de lobby, en materia de transparencia y acceso a la información, en materia de innovación y servicios públicos. Hay unas iniciativas muy interesantes, por ejemplo, de Chile Atiende, para llevar a grandes sectores de la población servicios públicos, sobre todo aquellos en sectores, zonas rurales marginadas, ¿no? La iniciativa de lobby en Chile también es muy interesante porque tú puedes ver, tú y cualquiera en el mundo que tenga conexión a Internet, puede ver
con quién se ha reunido el ministro de Educación y el director, o sea, en tiempo real, ¿no? Respectivamente, cuál es su agenda pasada y futura, ¿no? Con lo cual, eso garantiza cierta trazabilidad de la ley, ¿no? O sea, es un poco la idea asociada a la publicidad sobre la promoción de intereses privados, ¿no? La actividad del lobby como tal, ¿no? Y esos serían los casos más relevantes, ¿no? En México también hay muchas iniciativas y experiencias muy importantes en materia participativa, en clave participativa y también en clave de datos abiertos, ¿no? Pero sin duda los referentes, digámoslo así, está por un lado Chile, está por otro lado Costa Rica. Uh-huh. ¿Había por aquí alguna otra pregunta? Iba a agregar una cosa a lo que respondió César. Hay de los dos lados. Desde el lado de la sociedad, en América Latina hubo una movida muy grande desde los foros sociales, en Brasil sobre todo, en Porto Alegre y demás, donde la gente se empezó a mover y a participar. Pero hasta que el gobierno de Río Grande do Sul no abrió el presupuesto participativo, no existió esa participación. Entonces tenés de los dos lados, necesitas. Hay una activación social, los laboratorios de gobierno. Esto se está expandiendo en toda Iberoamérica, digamos, el laboratorio. Pero el laboratorio lo financian los gobiernos. Entonces, si tenés, hay dos o tres personas que creen en ese proyecto, que saben que no queda otra. Ya no se puede hacer otra forma de gobierno. Necesitamos integrar. El laboratorio es un modelo anglosajón que, adaptado a América Latina, está funcionando bien para pequeños problemas locales. Hay muchos laboratorios, digamos, ¿no? Entonces, depende de cada caso, pero en general necesitas que el gobierno diga sí quiero, digamos, y ponga los medios, ¿no? Sí, después de oír las diferentes intervenciones, un poco mi pregunta sería, pero en el fondo, ¿qué nos diferencia de estas sociedades, digamos, nórdicas a nosotros? ¿Es un tema de cultura? ¿Es un tema de contrato social que se rompe? Claro, la corrupción aquí nos ha hecho un daño espectacular. Pero todos en el fondo tenemos nuestra pequeña cuota. Evidentemente los políticos o los responsables que gestionan el presupuesto tienen mucha más responsabilidad, porque el desfalco a este nivel... Pero claro, también es verdad que entre nosotros, yo veo compañeros que se van una hora a desayunar. Bueno, ¿es verdad o no? O tienes el vecino que te ha dicho que ha vendido la moto, pero claro, rebajó el kilometraje. O sea, que cada uno también tiene su participación en este desastre, porque yo creo que empieza a ser un desastre, porque los que nos dedicamos o profesionalmente, ahora estamos en el ámbito tributario, pues cuando recibimos escuelas o vemos a los chavales, que lo primero que te preguntan es: ¿pero qué me estás explicando del fraude? Pero mira lo que están haciendo todos los políticos. Claro, y es muy difícil contrarrestar todo esto. Yo, de profesión, que soy interventor y que me dio mucha pena el programa que comentaba la compañera, porque insultaban y... Yo creo que era un poco exagerado. No son las vivencias de aquellas personas, ¿no? Pero que esto no se puede extrapolar un poco a los sistemas de controles generales. También nos han insultado de vez en cuando, pero ya va con un poco con el oficio. O sea, yo creo que lo tenemos que asumir. Pero claro, vuelvo. La pregunta un poco es: ¿qué creéis que nos diferencia un poco de todas estas sociedades que aquí miramos un poco, ens emmirallem, no sé en castellano cómo lo diría, ¿no? Nos reflejamos. Porque yo veo que la situación... Tristemente, no veo que hayamos avanzado tanto a nivel moral, de moral colectiva. Pues a lo mejor lo que te explicaba el abuelo de decir, no, pues si todos robaban, si en aquellas épocas, no sé, era un poco la reflexión en este sentido. Bueno, me animo. Yo creo que si supiera eso, o si supiera alguien de los que está aquí sentado eso, sería una persona ahora mismo muy rica. O sea, y en el sentido de que ese es un grave problema. La idea de intentar comprender por qué opera en unos países mejor la sociedad de sus instituciones y por qué en otras parece que la corrupción lo aborda todo y lo permea todo y lo contamina todo. Es algo muy natural, es algo muy del ser humano entender que cuando un problema es tan complejo y tan fuerte, a veces pensamos que está en nosotros el problema, ¿no?
La corrupción efectivamente tiene que ver con las personas y tiene que ver con cómo se enfrentan a la toma de decisiones. Por eso, de alguna forma, asociaciones como Transparencia Internacional han analizado este tema ya no en clave de un problema de principal agente, es decir, alguien que tiene más información que otro que representa a un principal y que tiene más información puede generar prácticas corruptas. No, esto más bien lo que abordan es un problema de acción colectiva. Es decir, aquel que es el principal no necesariamente tiene que ser alguien bueno o íntegro. O sea, la integridad de la persona no está garantizada en una transacción, ¿no? Y por eso es un problema de acción colectiva. Este es el principio de acción colectiva, se basa básicamente en que es la interacción la que genera un beneficio. Y si el beneficio de la corrupción logra ser recíproco, aunque sea marginal por un lado que por otro, va a ser beneficioso para ambos y, por lo tanto, la práctica corrupta se va a reproducir, va a permanecer. Y por esto es importante analizarlo en estos términos. Si lo pensamos como algo de acción colectiva, es que no solamente son dos personas que interactúan, sino es el entorno también el que favorece o inhibe prácticas. Y ahí es donde entran, por ejemplo, iniciativas, las comentaba Cecilia, la idea de las nudges, por ejemplo, estos empujoncitos que nos permiten, digámoslo así, orientar nuestro comportamiento sin que apenas lo detectemos, ¿no? No en clave de hipnotismo, pero sí en clave como orientar ciertos comportamientos, favorecer ciertos comportamientos e inhibir otros, ¿no? También está la idea del soft law, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo atajar ese problema? Pues hay muchas alternativas más allá de la ley, más allá del castigo, ¿no? Más allá de la regulación, más allá de controles sobre los controles, ¿no? No tenemos que ser la solución. La administración no tiene que ser la solución a los problemas de la administración. No necesariamente tiene que ocurrir así. Y tenemos que ser abiertos e intentar, digámoslo así, a través de estas plataformas, a través de estos procesos, a través de esta apertura de los mismos, identificar nuevas alternativas para arribar a esas soluciones. Y de eso van los laboratorios, ¿no? Esta idea del ensayo, ¿no? De la generación de versiones beta permanentes, ¿no? Que están en constante mejora, ¿no? Y creo que lo decía muy bien Cecilia, la idea de los laboratorios se basa precisamente en eso, en la experimentación y en la valoración del fracaso como aprendizaje, ¿no? Como aprendizaje colectivo, ¿no? Así que yo creo que por ahí está. ¿Qué nos diferencia? Tu pregunta es muy buena. Yo creo que tiene que ver con la capacidad en que tenemos para cambiar estas interacciones o estos mecanismos de acción colectiva que nos impiden tener marcos de integridad sólidos. Cuando una regulación simplemente regula el delito, por ejemplo, lo que decía antes, y no regula mecanismos de sanción por incumplimiento, no te está dando herramientas para un eficaz cumplimiento de la ley, por ejemplo, ¿no? O cuando los controles solo se enfocan a la dimensión económica y no a la dimensión asociada al impacto de las políticas públicas, estamos haciendo algo mal, porque solo nos estamos preocupando del dinero y nadie se está preocupando de si realmente hemos diseñado una política de una forma adecuada o correcta, si realmente es lo que queremos o lo que necesitamos, ¿no? En fin, hay un largo etcétera, ¿no? Y luego, asociado a esto, están los momentos en donde están vulnerables las instituciones respecto del manejo del dinero público, ¿no? Y aquí es importante generar marcos de integridad, por un lado, apoyar estos procesos con una mayor transparencia para inhibir procesos, prácticas corruptas y favorecer otra interacción en materia de acción colectiva, ¿no? No te puedo dar la respuesta respecto de qué nos hace distintos de Suecia, pero yo creo que si los suecos estuviesen aquí harían lo mismo que nosotros, ¿eh? Se equivocarían, no se equivocarían tanto, pero igual se equivocarían. Las instituciones que nos procuramos y los dilemas de acción colectiva en los que estamos inmersos lo que nos hace actuar como actuamos, ¿no? Y el chiste está ahí. Por ejemplo, llega el padre con la maestra y dice, me han regañado, papá, me he robado el lápiz. Hijo, ¿por qué te has robado el lápiz? Habérmelo dicho, yo lo cojo del trabajo. O sea, esta ética dual, ¿no?, en la que nos movemos, ¿no? ¿No se puede robar? En fin. Exacto. Voy a agregar algo a lo que él dice. Y esta pregunta es la primera que nos hacemos cuando yo empecé a estudiar la confianza. ¿Qué nos hace distinto? ¿Por qué Argentina está como está?, me preguntaba yo. ¿Tenemos algo en el ADN? Eso que se dice, bueno, Argentina es ese país tan lindo, lástima, lleno de argentinos, ¿no?, que tienen este problema. Pero además, ese argentino que, como diría Borges, entiende al Estado como una inconcebible abstracción, que no lo puede entender al Estado, digamos, y todo es individual. Entonces,
Bueno, más allá del chiste, lo que plantea César es toda la nueva corriente para entender la corrupción. ¿Y por qué? Y esto tiene que ver con estudios comparados muy grandes que se hicieron. Lo que yo les comentaba de Dan Ariely, después si quieren lo pueden buscar en internet, bajarse la aplicación. Tiene un proyecto chulísimo que se llama Dishonesty Projects, digamos que está muy chulo y experimenta, y en el que tiene Netflix puede ver el resumen que hicieron también. Uh-huh. Bueno, él prueba que en todos los países hay más o menos el mismo rango de comportamientos deshonestos. Son pequeñas deshonestidades. Todos somos un poquito deshonestos, nos llevamos los lápices de la oficina, pero no llevamos el ordenador. Hombre, no te va a llevar el ordenador. El lápiz sí, el ordenador no. ¿Por qué? Porque somos un poquito deshonestos. Hasta el margen que nuestra propia entidad no nos castigue. Llevarnos el ordenador sería robo. Ahora, llevarnos el bolino. Entonces, él habla como esto es universal, en todas las culturas. Con lo cual, abona lo que dice César. No pasa por la cultura o por cómo somos o por cómo, sino que tiene que ver con otras cuestiones, con las instituciones que nos rodean, que es lo que trataba de transmitir César. Pero también instituciones y sumo, algo más, que es lo que están trabajando los británicos en este momento. Además del Nugget, hay dos corrientes de transformación en política pública que son, una se llama el Think, digamos esto de pensar, que tiene que ver con la democracia deliberativa. En la medida en que pensamos colectivamente, generamos otro tipo de pensamiento mejor y somos mejores y hacemos mejores cosas. Y el STEER, que también es británico, que es esto de manejar, ¿no? La autoconciencia y demás. Entonces yo creo que hay necesidad de un cambio de identidad social también. Además de instituciones, que sí, que también, y la Escuela de Gotemburgo trabaja un montón de esto con la corrupción, sí. Digamos, hay un español allí que es Víctor Lapuente, que lo verán en los periódicos también porque escribe bastante, que trabaja esto de la corrupción, hay que atacarla desde el principio. Digamos, y el chiste del boli es muy ilustrativo. Claro, tampoco hay que entrar con la moralina. O sea, está mal llevarme el boli, pero este señor roba 10 millones y sigue en la calle tranquilamente, que es lo que planteaba también la compañera. O esta chica que ha denunciado que hizo lo correcto, no puede trabajar en ningún lado y tiene una condena social brutal. Pero el problema es la condena social. A mí me preocupa que como identidad colectiva la castiguemos a ella por denunciar y no nos preocupemos por lo otro. Entonces, digamos, necesitamos nuevas instituciones. Sí. Instituciones eficaces. Sí. Pero también necesitamos un cambio de identidad cultural. Nos tenemos que regenerar moralmente como sociedad. Hola, ¿puedo comentar una cosa? Sí, tenía la palabra no. Aquí debajo. Sí. Ah, vale. No, simplement, no? Un element també que veig jo com a causa d'aquest comportament, no? I és que crec que les persones no tenim consciència de que som, o sigui, som molt individualistes, no tenim consciència de que som part de tota la societat, no? I aleshores, si les persones hem delegat en les institucions perquè ens organitzin i ens governin i administrin la societat, doncs hem de ser conscients que nosaltres som part d'aquesta societat i aleshores totes aquestes institucions són nosaltres mateixos, que són els que porten a terme aquesta organització. Però tots estem ahí, tots som, o sigui, no som una persona sola, allà individual. Tenim la nostra individualitat i la nostra identitat, però som part de tot aquest tot. I aleshores, què passa? El nen, el senyor que s'emporta el llapis, dius, això no passa res. Però no és el problema del llapis en si, el problema és tant que ell no és conscient de que s'està robant a ell mateix. O sigui, és aquest el problema, la manca de consciència que tenim les persones de que som, que estem dintre tots del mateix, del mateix globus. I llavors pensem que no, que, o sigui, si el del costat fa això, diguem-ne, doncs com fa això i tal i no li passa res, doncs jo també ho faig. Llavors, no mirem el del costat, mirem-nos a nosaltres mateixos i aleshores, si cadascú es mirés a si mateix, llavors, bueno, penso jo que molts dels problemes s'arreglarien, perquè clar, si mirem el del costat i com que l'altre no ho fa, jo, doncs, no passa res, jo també m'enteneu, no? O sigui, jo crec que va una mica per aquí, penso. Gràcies. És el dilema moral al que nos enfrentamos todo el tiempo, ¿no? Y eso efectivamente tiene una dimensión personal, individual, pero aquí queremos destacar la dimensión colectiva, ¿no? Que es lo que precisamente estabas diciendo al principio, ¿no? Es correcto. Sí, moltes felicitats per intervencions. Jo, a raíz de algunas intervenciones, quería decir que el cambio cultural ya ha llegado, ya hace unos años. Es mi sensación, porque escuchando lo que habéis dicho en la mesa y aquí debajo, parece como si estuviéramos igual que hace
en Cataluña como mínimo hace 20, 30 años o más, o 10. Y esto no es cierto. Hoy en día se denuncia públicamente en Twitter, en redes sociales, se hacen muchas cosas. Hoy en día los regalos no solo están prohibidos en altos cargos, no solo están prohibidos, están mal vistos. Y el pobre representante de una importante empresa que lleva por Navidad cajas de vinos, directores generales, se vuelve con la caja. Y si se vuelve es porque antes lo hacía y ahora le dicen que no es posible y que está mal visto. Y cada vez que se hace un canapé o una comida se dice cuánto cuesta. No nos podemos quedar con la imagen de que esto está igual que hace unos años. Hay una revolución en la percepción, y no solo en las normas, sino creo yo en la percepción. Creo. Pero quería cambiar un poco de tema. Seguramente me contradigo, pero a veces hablando con activistas sociales te dicen que la confianza es muy importante, pero también tiene que haber desconfianza. Esto recuerdo, activista social Simona Levy decía, no, es que tenemos que desconfiar, porque si no hay desconfianza, yo no sé si lo pienso, es más una pregunta para los expertos en la confianza. Digo, ¿hasta qué punto es necesario que la sociedad civil tenga desconfianza para descubrir, para investigar, para vigilar? A ver si hay estudios sobre esto también. Bueno, dos comentarios sobre lo que hiciste. Dos comentarios. Lo primero, voy a citar al que fue alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, una persona muy, muy interesante, que él hablaba de compaginar, respecto a lo primero que decías, los ámbitos regulatorios de la vida social. Y son lo legal, con lo moral y con lo social. Está bien que esté prohibido los regalos, pero también que se sienta mal la gente si lo hace. Cuando vos compatibilizás esos ámbitos regulatorios y que la persona se sienta mal si lo recibe, lo que es moral, que es propio, individual, con lo social, que es la condena, el control social, y lo legal, es ahí cuando funciona la legalidad. Entonces, me parece muy, muy interesante lo que decías de que está mal visto, y es importante, porque eso es identidad cultural. Correcto. Y después, lo otro que decías, el debate de la desconfianza, sí, está latente en la literatura, sobre todo cuando se busca en el federalista, estos los padres fundadores americanos, que hablan de la vigilancia. La desconfianza es buena porque vigila, controla, la accountability y esto, pero son distintos tipos. Si vos querés hacer una asamblea barrial y querés hacer una política participativa, estás hablando que necesitas confianza, necesitas que el otro no piense que vos te vas a querer aprovechar de él. No pienses que el político va a venir a querer anularte tu movimiento social o te va a querer dar cualquier cosita. Y por otra parte, vos tenés que, digamos, necesitas una confianza. Son dos tipos de confianza. Yo creo que como repúblicas, bueno, en mi caso, entonces, en términos de como lo pensaron los americanos, la vigilancia es necesaria. Sí, pero eso es hacia el control y a lo que explicaba César. Otra cosa es la confianza que necesitamos para poder cooperar, cogestionar, colaborar. Si no hay confianza no podemos hacerlo, porque yo me voy a pasar todo el tiempo vigilándote y viendo cómo lo haces y pensando que me vas a, ¿cómo se dice?, timar, por decirlo, me salen los tacos ahora. Bueno, me vas a timar o te vas a tratar de aprovechar de mí. Y si yo estoy todo el tiempo pensando en eso, no te voy a compartir toda la información que yo tengo, no te voy a contar todas las reuniones que tengo y vos tampoco. Entonces vamos a estar como escondiéndonos y eso nos va a llevar a algo que es menor de lo que podríamos lograr si confiamos. Son distintos ambientes, ¿no? Correcto. De hecho, a nivel intraadministrativo, si no hubiese desconfianza, o sea, desaparecerían automáticamente todas las entidades y organismos de control que existen, ¿no? O todos los procesos asociados a la evaluación, etcétera, ¿no? Hay desconfianza, pero desconfianza no podríamos hablarla como desconfianza, sino más bien la institucionalización de la vigilancia, ¿no? Como necesidad en la administración. Es una responsabilidad. Y como responsabilidad. Claro, de todos. Correcto. Es del ciudadano y pensar que todo el mundo es bueno. Correcto. Hay algunos ámbitos institucionales que ya se lo piensan dos veces, pero no es solo la corrupción el dinero, es al que discrepa, aunque haga su trabajo, a por él, al que me incomoda, porque entonces no tengo contento a este regidor, a por él. Entonces, ¿ha cambiado algo? Sí. Comisiones Obreras, a la cual pertenezco, no soy delegada, te lo dice. Está cambiando algo,
pero siguen habiendo problemas de base que no toca aquí hablar, que son, no son económicos, sino que demuestra que la administración, en algunos casos, depende de qué departamentos, está a las órdenes de una idea política. Entonces, no, en este tema no quiero entrar, pero decir que porque ha empezado a moverse la sociedad, que no los políticos, se ha movido la sociedad, ha surgido Podemos, Ciudadanos, tampoco lo voto, no voy a decir quién voto, pero es que es eso, es eso, la sociedad está aquí. La Revolución Francesa, la bolchevique, existió porque estaban hasta aquí y se encontraron en el ejército delante. Ahora, gracias a Dios, la sociedad se organiza y empieza a denunciar. Lo triste que es, lo triste es que los organismos que tenían que fiscalizar no lo han hecho. Lo triste es que los organismos que tenían que velar para la igualdad de oportunidades y una serie de cosas dentro de la administración no han funcionado. Eso es lo triste. O sea, yo celebro que más allá de los funcionarios la sociedad esté harta. Porque dentro también hay gente que está harta. Lo que es que lo vuelvo a repetir, si sigo hablando, al final voy a tener problemas yo. Pues para seguir confiando en la organización, el turno de palabra. Buenos días. Yo, aparte de concejal de un ayuntamiento, soy voluntario de educación financiera en las escuelas. Entonces, en una de las actividades en la que explicábamos los impuestos, el IVA, añadí por mi cuenta una pregunta, era una pequeña trampa, son alumnos de cuarto de ESO. Entonces, después de repasarle una factura de una compra con el IVA, que iba tocaba cada producto, les digo que les dan mal el cambio. Entonces, les pregunto a 30 alumnos, ¿qué hacéis? Cuando os dais cuenta en la calle, cuando salís, que os ha dado mal el cambio, os ha dado más dinero de la cuenta. De 30, 28 siguen yéndose a casa y dos vuelven. Pero eso es lo que Dan Ariely, en todo esto de la deshonestidad, habla del karma de las máquinas de café. Cuando la máquina te devuelve de más, habían puesto un cartel, un experimento era poner un cartel enorme arriba de la máquina que dice, si usted tiene problemas de funcionamiento, llame este número. En algunos casos, la máquina te daba de menos, todo el mundo llamaba. Cuando te daba de más, nadie llamaba. Entonces, porque creemos que existe una especie de karma y como alguna vez a mí la máquina me robó, yo ahora me estoy recuperando y estoy equilibrando el karma. Bueno, tampoco. Vale, nos queda poquito, tenemos una palabra por aquí, por aquí, y ya lo dejaremos para hacer una conclusión final, ¿de acuerdo? Solo un pequeño apunte, de que sí que las cosas han ido cambiando y quizá, como vamos evolucionando, a medida que va cambiando, ni siquiera nos damos cuenta, pero un pequeño apunte. Antes de la sentencia de la Lola Flores del IRPF, en España nadie hacía el IRPF. Hoy en día nadie deja de hacerlo porque es que ya ni se te ocurre. Quizá habrá trampitas, eso es lo que decías tú, ¿no? Que va con la propia naturaleza. Pero imaginaros, no hace mucho de esta sentencia y antes nadie se preocupaba. Y hoy en día ya es una cosa institucionalizada. Y lo mismo, suelen decir que el ministro, no me acuerdo cuál había, de Hacienda, estaba inspeccionando, empezó todas las inspecciones y tal, y que un día su mujer le dijo, me han venido a arreglar la lavadora y me han preguntado si querían que pagar el impuesto o no lo pagaba. Y esto ya hemos ido evolucionando, pero como que seguimos viviendo inmersos en la misma sociedad, quizá no somos capaces de darnos cuenta de dónde partimos. Correcto. Sí, cerramos la pregunta ahí al fondo. Perdona, en plan anecdótico, nosotros solo somos el producto de lo que hemos sido desde pequeños. Nuestra sociedad nos ha educado así, la escuela nos ha educado así. Yo cuando era pequeña crecí con La picaresca española, la novela de La picaresca. Tal cual. Estaba bien visto. Entonces, cuesta mucho que todos cambiemos de rol, porque es desde el lápiz hasta el IVA, hasta todo. Entonces, nuestros hijos son los que tienen que ser el mañana. Es triste lo que estaba diciendo él. El mañana es de ellos y nosotros somos los responsables de educarlos en otro sentido. Y hasta que la sociedad no cambie, la administración no cambiará, porque nosotros somos una parte de esta sociedad. Sí, lo que tú llamas picaresca en Argentina o en México se llama el avivado, el vivo. La viveza criolla, le decimos nosotros. En México se dice el que no tranza no avanza.
O sea, es una cualidad de... La ley se acata, pero no se cumple. Exacto, es una cualidad que te hace ser más inteligente que el resto. Es como decir, si no lo haces, es que no eres tonto. O sea, y ya piensan hasta mal de ti, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, se ha presentado una oportunidad y no la has aprovechado. Es esa lógica la que hay que cambiar, ¿no? De alguna forma, transformar esa mentalidad y ofrecer un discurso alternativo, o un discurso, no, una narrativa alternativa, una... Instituciones también, lo que ella decía, si uno denuncia, que sea una denuncia anónima, que no me vayan a perseguir a la calle porque encima denuncie, digamos. Hay herramientas, y sí las hay institucionalmente para que las cosas avancen. ¿Las denuncias no son anónimas aquí? No, pero digo que existe la herramienta. Si te denuncian y también existe, tienes derecho a saber quién te ha denunciado. O sea, la denuncia es falsa, no te habrá expediente porque no lo... No, pero sí. A lo que se refiere Cecilia, creo que es todas las herramientas de protección al denunciante, el whistleblower protection, que se ha desarrollado mucho en otros países anglosajones, en Estados Unidos, Inglaterra, y que de hecho creo que han hecho una propuesta de ley ahora para regular esto, porque es importante. O sea, el chivato, digámoslo así, o el denunciante, es alguien que está arriesgando su trabajo, su reputación, su estatus, sus relaciones personales, por denunciar algo que afecta al colectivo, ¿no? O sea, por lo tanto, debe ser alguien a quien proteger, no alguien a quien condenar, ni alguien a quien demonizar, o alguien a quien excluir socialmente, ¿no? Y eso es algo que no lo tenemos claro, quiero decir, como colectividad, por eso, porque pensamos que eres tonto si no aprovechas esa oportunidad, y que lejos de eso, encima si te chivas, no eres del grupo, te tenemos que te crucificar y de paso a ti y a todos los que te rodean. O sea, quiero decir, hay mecanismos para hacerlo, pero efectivamente esto es una ley que no se va a entender mucho a menos que no haya mucha concienciación respecto del problema. Los denunciantes de corrupción pueden ahorrar mucho dinero al Estado español y a las distintas comunidades, a los distintos gobiernos locales. ¿Pero por qué? Porque su trabajo, digámoslo así, denunciando, previene prácticas que se reproducen por años y que no es hasta después, con los controles deficientes que tenemos y que muchas veces ocurren ya cuando los delitos han prescrito, cuando al final se encuentra que no se había hecho bien. Madre mía, pues se encuentra cuando ya no hay posibilidad de sancionar, con lo cual hay un muy mayor incentivo para que esas prácticas corruptas se reproduzcan, ¿no? Perdón. No. Sí. Listo. Pues nada, yo simplemente un par de frases, creo que he ido tomando notas de lo que habéis comentado. Yo he apuntado un poco que la desconfianza no nos lleve a la deslegitimación, sino a un mayor control, a una mayor participación, a un mayor gobierno abierto, porque si no pasará lo que un maestro que era Joan Prats nos explicaba hace unos años, que en 1383 Francesc de Xemenis, un religioso de Girona, se fue a Valencia a escribir una cosa que era lo regimiento de la cosa pública, que era una manera de terminar con la corrupción del ayuntamiento, o lo que era el ayuntamiento de Valencia, no se salió con la suya parece ser, pero que luego, años después, justificó la fundación de una institución como esta. Enric Prat de la Riba fundó hace un poco más de 100 años la Escuela de Administración Pública para evitar no la corrupción, sino digamos, la intervención de la política en lo que era la administración pública. Esto me lleva a pensar que debemos ser debemos estar muy atentos en separar aquello que son las administraciones públicas, la confianza en las administraciones públicas, los servicios que prestamos en las administraciones públicas, la participación en la colaboración, en la co-creación con las administraciones públicas por parte de los ciudadanos, con la confianza, la legitimación de la cosa política. Son dos elementos diferentes y evidentemente están relacionados porque los políticos son los jefes de la administración, pero cogiendo uno de los tópicos de unos se quedan y los otros se van, ¿de acuerdo? Y los que se quedan es la ciudadanía y la administración. Aquí está un poco en catalán decimos el rovell de l'ou, el núcleo importante, ¿de acuerdo? Evidentemente no podemos confundir la desconfianza y la deslegitimación política con la desconfianza y la deslegitimación en la administración pública, que no deja de ser parte de la sociedad, porque entonces va a ser una desconfianza mutua de ciudadanía, institución, ciudadanía.
Simplemente, y para dar aquello de que parece que estamos aquí, me gusta terminar siempre con algo positivo. Hemos hablado, has apuntado a decir algo de innovación, y hace 5 años en la Escuela de Administración Pública tenemos la suerte de celebrar un evento que hoy se llevará a cabo durante 3 días, que es la Barcelona Gov Jam, que es un producto, es un evento de innovación, de co-creación de servicios públicos entre ciudadanía y empleados públicos, ¿de acuerdo? Es algo, una comunión entre los dos sectores, ya digo, administración, funcionarios, no la administración, no, las personas de la administración, que somos los funcionarios y la ciudadanía, que voluntariamente vienen aquí a pasar 3 días, como si no, aquello de, hacen un parón en su vida para, y en su trabajo, con el apoyo de sus jefes, porque si no, no les dejarían venir, para innovar y co-crear en servicios públicos. Esto, que puede parecer anecdótico, es algo más que anecdótico cuando ya llevas 5 años y cuando hay más de 20, 30 ciudades en todo el mundo que estos mismos 3 días estarán haciendo lo mismo. Con lo cual, creo que es interesante, digamos, más allá de la desconfianza que nos puede hacer vigilantes, ir al aspecto positivo que es la co-creación y la innovación en servicios públicos. Yo simplemente, 2 apuntes últimos, agradecer a César y a Cecilia que hayáis venido, que nos hayáis pues, un poco explicado vuestras inquietudes y vuestro conocimiento en estos temas. Podéis seguir el debate, vosotros y también vosotros y los que no estáis aquí, a través del blog de la escuela, con un artículo que escribieron a 4 manos, pues explicando un poquito lo que hoy se ha comentado aquí, pues si a alguien le ha quedado algo en el tintero que quiera decir. Y esto no acabará aquí. Como sabéis, en la PCB Lab programamos y programamos, nos queda cerrar un poco la fecha. No va a ser hasta después del verano, porque claro, vamos haciendo 3, 4, 6 en el año, y seguramente la próxima será hacia octubre, finales de octubre. Ya os desvelaremos el nombre y la fecha un poquito más adelante, y en unos días recibiréis un correo con toda la documentación de la sesión, tanto la presentación, tanto el post como los vídeos de la presentación, que creo que podéis no solo consumir, sino que además compartir, que para eso están, aquello de la reutilización de la información, para que se convierta en conocimiento. Agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestro debate, a vosotros dos, y nos vemos pronto. Muchas gracias.